and Tate, we enjoyed our life. I remember in your car, looking on till we were tar. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you. Oye, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el fútbol de Ferralterra, como digo siempre. Bienvenidos. Esperamos que todos estéis lo mejor posible y que si alguien pues, está pasando por unos malos momentos, mandarles desde aquí mucho ánimo. Bienvenidos, decía, a este directo. Hoy tenemos al director deportivo del Racing de Ferrol, a Carlos Mouriz, que bueno, va a estar con nosotros durante una charla que vamos a desarrollar, contando con la colaboración de varios compañeros. Contamos con la presencia de Manu Amor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manu. ¿Cómo estás? Colaborador de muchacalidad.com y varios medios de comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no tenemos que tener por ahí a Manu. Juanma Codesido, redactor de muchacalidad.com, que sigue habitualmente al Racing de Ferrol. ¿Estarás tú por ahí? Debemos de tener algún fallo de logística. Ahora sí, retomamos para atrás las cosas del directo. Hola Manu, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Manuel, cómo estás? Bueno, por mi parte, una triple agradecimiento a ti por invitarme, a Carlos Mouriz también por estar y a Miguel López, que está detrás de las cámaras y que es un auténtico fenómeno, así que un placer estar aquí. Claro que sí, este es el que nos está sacando de estos problemillas iniciales, ¿no? Con estas conexiones telemáticas. Bueno, decía antes que Manu Amor, colaborador de la web muchacalidad.com y bueno, colaborador también de varios medios, tanto escritos como hablados. Un placer contar contigo por aquí, Manu. Igual, Manel. Juanma Codesido, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora sí. Hola, ¿qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Nada, ya ahora es un placer tenerte por fin, porque con estas cosillas que nos están ocurriendo en este primer directo que estamos haciendo a través de Facebook, ¿no? Aprovecho para decirlo a todos nuestros oyentes, a la gente que nos esté viendo, que por este canal y en la web y en nuestro canal de YouTube podréis ver la charla con Carlos Mouriz al terminar hoy aquí la charla, ¿vale? Juanma, decía que tú eres el redactor de muchacalidad.com, que estás ahí al pie del cañón día a día, ¿no? Siguiendo al Racing, ¿no? Hoy tenemos aquí sí. A su director deportivo, vamos a ver qué nos cuenta. Sí, una oportunidad fantástica pues, para conocer lo que puede ser este Racing, ¿no? De la 2021, si es que se puede volver al fútbol. Estamos todos aquí en lo que pasa semana a semana. Pero sí, es una oportunidad muy buena para conocer cuál es el futuro del Racing de Ferrol. En eso estamos, en eso estaremos. Y contamos también con la presencia de David 12. David 12, nuestro diseñador habitual de cabecera, aficionado racinguista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya te vemos ahí súper equipado, con razón decimos que eres aficionado. Vale, pero en este caso eres también, pues, entrevistador, ¿no? Bien. Comentar que David es también uno de los habituales en el podcast de la web de muchacalidad.com, que dirige Manu Amor y que sigue también el día a día de la actualidad racinguista. Bueno, pues ya estamos todos, nos falta pues el más importante, ¿no? Señor Carlos Mouriz, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, dentro de lo que hay, pues bien, soy de la parte afortunada. ¿Cómo llevaste el confinamiento y cómo estás llevando el desconfinamiento? Que afortunadamente ya tenemos algo de vidilla, ¿no? El confinamiento puedo presumir de haberlo llevado a rajatabla. 50 días no pisé la acera de casa. A partir de ahí, nada más abrieron la puerta, soy de los que a las 6:30 de la mañana ya estoy con los zapatillas puestas para salir a caminar y que me dé el aire, porque bueno, no hay mucha gente por la calle, y disfrutarlo. Es lo que hay, nos ha tocado vivir esta situación, pues hacerle frente y cumplir lo que nos dicen, se esté de acuerdo o no de acuerdo, pero cumplir lo que nos dicen para poder quejarnos después. Claro que sí, todos tratamos de cumplir un poquito mucho con las normas que nos marcan las autoridades, y vemos que, bueno, tú no ibas a ser menos, ¿eh? Una persona recta y cabal, creo que sí. Bueno. En eso tendríamos que estar todos, y más en esta fase, ¿no? Que ahora, como yo decía, nos da un poco de vidilla y tenemos que controlarla, ¿no? Para que no se nos vaya de las manos, es mi opinión particular. Bueno, pues Carlos, gracias por estar aquí. Una vez más, hemos tenido el placer de estar contigo en alguna otra ocasión. Pero bueno, en esta tan especial, por el momento que estamos viviendo, pues bueno, a pesar de la situación sanitaria y tan desagradable que estamos pasando, tratamos por este medio, ¿no?, de llegar a todos los aficionados al fútbol de Ferrolterra, pues este tipo de charlas. Hoy contamos contigo y sobre ello vamos a hablar, ¿no? Sobre el Racing, sobre el nuevo proyecto, sobre la plantilla, sobre la actualidad, sobre lo que fue la temporada. Y por ahí queríamos empezar, ¿no?, por la actualidad. Habéis tenido recientemente una reunión, ¿no?, con Rubiales, con el presidente Louzán también, para mostrar, creo, vuestra postura, la postura de los clubes de segunda B, en este caso del Racing. Eso por un lado, así como actualidad. Y al hilo de eso, Carlos, que ver si nos podrías, aparte de contarnos si quieres algo que se pueda contar de esa reunión, bueno, pues el Racing habéis sido, desde el presidente, tú, alguna declaración que hemos escuchado de gente del club, bastante críticos, ¿no?, con la postura de la federación y con ese tema. Enlazamos estas dos cositas y nos cuentas un poco de esa reunión y de cuál es la postura del club. Sí, perfectamente. Bueno, reuniones se celebraron dos. La primera, a través de videoconferencia, como tiene que ser, fue con Rafael Louzán. Después de haber tenido la reunión de la Federación Gallega con los clubes de tercera división para explicarles el proyecto o la propuesta que hacía la Federación Española de Fútbol para terminar las competiciones esta temporada. Y bueno, pues un día nos convocó a los clubes gallegos y tuvimos la conversación con él. Y de allí nosotros, los clubes gallegos, emitimos por escrito una propuesta, porque nos dijo que esa propuesta que era de la Federación, pero que nosotros que estábamos a tiempo de hacer nuestra propuesta y bueno, pues los clubes gallegos cursamos una propuesta por escrito de cómo entendíamos que se debía determinar la competición o lo que esperábamos que así fuese. La verdad, la propuesta no fue tenida en cuenta para nada, no sé tan siquiera si sería valorada, pero la realidad es que no fue tenida en cuenta. Y el otro día pues nos ha convocado el presidente Louzán a una reunión, pues, en la que estaba Rubiales, y nos contó pues su propuesta, por qué lo había hecho, nos permitió preguntarle las dudas que podíamos tener y poco más. Sobre la propuesta, sobre lo que me dices de que en algún momento pues, que me he manifestado críticamente con la cuestión, pues sí, realmente sí, lo sigo manteniendo. También se lo he hecho saber a todo que me lo pregunta, porque es mi opinión, no sé si he acertado o equivocado, pero es la mía. La cuestión es muy sencilla. Yo creo que la Liga ha empezado con una normativa, nos hemos atenido todos a ella, ha habido unas circunstancias excepcionales, imprevisibles, que han obligado a tener que tomar soluciones. Vale, pues las soluciones que se puedan tener que tomar, yo entendería perfectamente que si no se puede terminar la competición antes del 30 de junio, si no se pueden hacer esas cosas, pues que el año que se dé por perdido para todos. Lo que me cuesta a mí poder entender es que, habiendo un juego todavía 30 puntos, se pueda determinar quién va a ascender, quién no va a ascender, cómo se va a hacer, que se haga un poco pues de una manera que para nadie estaba prevista. Porque vuelvo a decir, no quedan dos jornadas, no quedan seis puntos o tres.
No, quedan 30 puntos. Y las estadísticas, la historia del fútbol, todos los que estamos en el fútbol, sabemos que en las últimas 10 jornadas, de los dos primeros, y dos de los cuatro primeros y dos de los cuatro últimos, suelen cambiar siempre de posición en las últimas 10 jornadas. Con lo cual, 30 puntos en juego está mucho por decir. Pero bueno, se ha dicho, eso fue la propuesta de los clubes gallegos, que se diera por anulada la competición, sin ascensos ni descensos, que ya era un daño suficientemente grave, pero no ha sido estimada y bueno, pues nos hemos encontrado con lo que ellos han decidido. Sí, no cabe duda. Al final, pues bueno, los que les toca de establecer las normas, pues lo hacen. Sí, es verdad que escuchándoos o escuchando las partes, pero al final la decisión pues la toman ellos, no cabe duda. Bueno, un poquito por conocer o por confirmar esa postura vuestra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues varias soluciones que se podrían dar de cara al año que viene, pero hablaremos un poquito más tarde de todo eso. Retomamos para atrás, Carlos, y creo que tanto Juanma como Manu, por ejemplo, tienes por ahí algo para Carlos, ¿no? Acerca de lo que, pues de lo que fue la temporada y hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Sí, de lo que ha sido una temporada, digamos, incluso con esto más del coronavirus un tanto extraña, porque el Racing es verdad que consigue su objetivo, el de salvar la categoría, pero ha sido una temporada, Carlos, también marcada por la irregularidad, ¿no? Rachas muy buenas, de buenos resultados, rachas también de partidos consecutivos sin ganar y sin marcar, aunque al final, como decimos, lo importante es que el Racing continúa en segunda B, que era la meta que se marcaba a comienzos de curso. Sí, comparto contigo al 100% lo que dices, que es exactamente la sensación que yo tengo. Es decir, cuando arrancamos la temporada 18-19, el nuevo proyecto desde tercera división, yo creo que he explicado o que he comentado claramente que el objetivo era salir de tercera lo antes posible, que por eso bajábamos jugadores de segunda B a tercera división y que eso nos condicionaba un poco a nivel de contratos, pues darles 2 años de contrato, porque eso era difícil bajar a ese perfil de jugadores a tercera división. Y el club pues ha tenido la fortuna de ascender el primer año, que entraña su dificultad. Bueno, hemos ascendido, hemos pasado por momentos complicados. No podemos olvidar las 9 primeras jornadas. Todavía tengo clavado el partido de Payosaco, que aquello fue tremendo. Pero bueno, al final, pues con lo mismo que eso, te queda la satisfacción de haber ascendido como hemos ascendido y, bueno, se cumplió el objetivo. La temporada siguiente, pues, bueno, los jugadores tenían una parte importante de la plantilla estaba con contrato. Los contratos en esta empresa, pues, se entiende que son para cumplirlos. Y así hemos hecho. Hemos incorporado 4 o 5 jugadores que pensamos que debían darnos un plus más. Pero a pesar de tener unos comienzos, como fue el primero, segundo partido, primer partido en casa con el Pontevedra, que parecía que podíamos, no sé, ilusionarnos ya de arrancada, a pesar de que se dijo que el objetivo para esta campaña era mantener la categoría sin problemas, pues de la noche a la mañana nos hemos visto envueltos en rachas de muy mal juego, de una incertidumbre en lo que hacíamos pues muy grande, y luego pues otras rachas que bueno, que poco menos parecía que íbamos a ganar en todos los sitios. Bueno, pues no, lo que nos queda es tratar de analizar qué es lo que ha estado pasando, por qué se han dado esas circunstancias, y bueno, pues ahora ya con la liga terminada, tratar de arrancar un nuevo proyecto de futuro, bueno, en unas circunstancias que son las que estamos tratando de tener claras, que son nuevas para todos, pero que podamos, aunque sea con sufrimientos, con altibajos, conseguir los retos y los objetivos que todos deseamos. No sé, Juanma, en cuanto a este tema, si tienes algo para Carlos, creo que sí. Bueno, sí, yo te quería preguntar, Carlos, sobre momentos puntuales, ¿no?, que tuvo el equipo. Hubo momentos buenos, como dices, hubo momentos malos de rachas, pero en todos de ellos se ha podido salir pues, con la cabeza alta, ¿no? El entrenador cambió de sistema y el equipo pues, siempre ha respondido. Te quería preguntar pues, esa capacidad que tiene el equipo, ¿no?, de siempre pues, dar ese paso al frente y conseguir salir de situaciones como la de 6 o 7 jornadas sin marcar gol y seguir compitiendo en todos los partidos. ¿Qué te parece eso? A ver, yo no tengo ninguna duda de que en el aspecto personal, en el aspecto humano,
tenemos un grupo realmente de una gente muy maja, sana, gente muy sana. Podrá hacerlo mejor, peor, saldrá o no saldrá, pero poner una mota de duda sobre cualquiera de ellos sería terriblemente injusto. Dicho lo cual, también digo, vamos a ver, nosotros también tenemos un nivel de exigencias. Es decir, no podemos decir, bueno, es que esto es el fútbol. Bueno, yo creo que eso son disculpas baratas. Bueno, la realidad es que ha habido momentos que, por causas que lógicamente trataremos de analizar o ya hemos tratado de analizar, dentro no hemos estado al nivel que nos correspondía. O que por lo menos debíamos de dar, porque teníamos calidad individual para más. Que con la misma ha habido partidos que hemos ganado y que no tiene que dolernos prendas en reconocer, pues porque eso se ha parecido a la Virgen, porque hemos tenido la suerte que no hemos tenido. Cierto, y en otros momentos, vale, eso sí forma parte del fútbol. Pero el equilibrio entre lo que nosotros tenemos capacidad para hacer, lo que hacemos y lo que conseguimos como consecuencia de lo que nosotros estamos trabajando, en muchos momentos o en algunos momentos de la temporada, ha generado pues dudas o ha hecho que realmente no hemos estado a la altura que creo que nosotros debíamos y podíamos, en conjunto. Y bueno, pues eso ha sido un poco nuestro análisis de la temporada, que como digo, bueno, pues nos ha permitido estar en la zona media, nos ha permitido estar un poco más arriba. Yo creo que habíamos encajado ahora, entrado en un momento que probablemente nos permitiría acercarnos un poco más arriba, pero bueno, tampoco creo que tuviéramos un equipo para vivir momentos de estar muy cerca de la zona baja, que tampoco éramos tan malos como para eso. Y ha habido, estáis conmigo, que ha habido partidos, sobre todo en casa, que realmente lo hemos hecho mal, incomprensiblemente. Sí, quería comentarte precisamente algo de ese tipo, ¿no, Carlos? De que sí que hubo a lo mejor algún momento en que, bueno, pues no sé si el aficionado o nosotros, así viendo al equipo, hubo ese momentín, digamos, que alguien pudimos pensar que se podía aspirar a algo más, ¿no? Antes de llevarnos esas bofetadas. Sí, yo realmente, vamos a ver, yo entiendo, ya me conocéis bastante cuadriculado, y el objetivo es este, bueno, pues el objetivo es estar en la zona tranquila. Yo creo que con la plantilla que había, que es suficiente, con sufriendo, porque nada es fácil, no es sencillo ganar a ningún equipo de segunda B, ni a ningún equipo en general, pero bueno, que el objetivo de la zona media-alta de la clasificación, pues, tendría que ser asumido totalmente. Claro, a partir de ahí es que también tenemos jugadores con experiencia. No podemos decir que son un equipo de chavales que nunca pisaron la categoría ni cosas de esas, no. Y a veces esas situaciones también conllevan que tienes que tener una exigencia sobre tu estatus, que para eso te lo has ganado con el paso de los años. Y ahí es donde a veces, pues bueno, por las razones, como digo, que no vamos a ponernos ahora con ellas, pues que hemos pecado un poco de no estar a la altura que realmente la calidad de cada jugador tenía. Perfecto. Antes de que pasemos a otro tema, si queréis añadir algo más, no sé, David, Manu, al tema de lo que fue la temporada. Yo quería añadir, si me permites, Carlos, hablando ahora del equipo con estatus, ciertos jugadores con experiencia, etcétera. Ya sé que el objetivo es el que hablabais, de estar en la zona media, etcétera, pero ¿se contemplaba en caso de jugar playoff algún tipo de plan para afrontarlo, por ejemplo? ¿Playoff? Sí. A ver, jamás nadie ha escuchado por parte del club que fuéramos a renunciar a nada. Marcamos unos mínimos, que es lo que se le ha dicho a todo el mundo, pero que tú marques unos mínimos no tiene que decir que con eso estamos contentos, pues gracias a Dios, hombre, que si no, ahora, el nivel de exigencias yo creo que tiene que ser de cada uno en base a lo que ha sido, a lo que se ha ganado con el paso de los años, al estatus que como deportista tiene, que como cuerpo técnico tenemos o como todo lo que hay, con las exigencias del club en el que estamos y que, hombre, que hay momentos que realmente pues no hemos dado lo que llevamos. Y yo creo, sinceramente, que dentro de lo que hay, tampoco había por qué renunciar o pensar que no éramos capaces de poder llegar a estar entre los cuatro primeros.
¿Era el objetivo fundamental para esta temporada? No. Pero no es un objetivo, claro. Y si tú en el mes de enero, pues tú ves que estás ahí al lado a una cuestión de esas, bueno, pues a lo mejor, claro, te animas a tratar de hacer algún esfuerzo todavía mayor en una cuestión de esas. Bueno, un poco, pues las circunstancias como han venido, pues dice, bueno, pues oye, hay que esperar, hay que ver la cuestión y bueno, pues vuelvo a decir, estábamos a 30 puntos, igual que avalábamos que se haya podido por parte de los jugadores tener pues el compromiso, la capacidad de respuesta ante situaciones negativas que te presionan, que te generan dudas y salimos de ahí en todos los momentos. Yo estoy convencido que en estos 30 puntos en juego, pues teníamos serias posibilidades de poder estar cerca de esa cuestión. Pero bueno, eso ya nunca lo sabremos y bueno, pues como digo, el objetivo se ha cumplido, gracias a Dios, y a pensar en el futuro, porque lo que pasa ahora, renuncia por parte de la entidad o que tú no tengas las ganas, el deseo, ni de la entidad ni de los jugadores. Las circunstancias han sido las que fueron y nada más. A pesar de la circunstancia, Carlos, que estamos atravesando, bueno, escuchamos y leemos por ahí, ¿no?, en el fútbol profesional, que los directores deportivos no paráis, que estáis siempre, sea como sea, pues pensando, barrenando y en lo vuestro, ¿no? Y es el caso, ¿no?, supongo, ¿no? Porque, bueno, comentaba Emilio Larraz hace ya una semana o semana y algo, ¿no?, que tendríais que dejar un poco, pues, zanjada lo que es la temporada en cuanto a plantilla y demás, ¿no? Y supongo que estáis en eso. Seguro que Manu, Juanma y David quieren preguntarte también sobre esta ya actualidad total, ¿no? Sí, no sé si me permitís ahí, Juanma y David, que sí, comience yo con este turno. Yo creo que lo que lo hablábamos antes, Carlos, el Racing en estas dos últimas temporadas, lo que nunca ha hecho, siempre ha reconocido cuál era el objetivo. Cuando se estaba en tercera, el objetivo se reconoció desde el primer momento, era subir a segunda B a la primera. Esta campaña se marcó la meta de permanecer en segunda B. ¿Podríamos decir que el objetivo del proyecto del Racing para la temporada 2021 es ascender a segunda división? A ver, tú que me conoces ya de tanto de la etapa del Lugo como de esta etapa del Racing, sabes que yo no suelo decir lo que no pienso, es decir, no suelo mentir o contar historias por contar. Y además es que a mí me gustaría tener la presión y el reto de ser candidato a ganar la Champions. Así de claro, lo que siento es no tener esa oportunidad porque no valgo, pero sí que me gustaría. Y me gustaría sufrir esa presión y ese agobio que a veces dice que estamos estresados por esa cosa. A ver, el objetivo del club, yo creo que desde que entró este nuevo Consejo de Administración se ha dejado. Vale, estamos en tercera, vamos a salir de tercera lo antes posible. Nadie puede garantizar, porque esto es fútbol, de que en un año, y de hecho las estadísticas lo dicen, es muy complicado bajar y ascender. Tuvimos la fortuna de conseguirlo, algo habremos hecho también bien, pero también hay que tener fortuna, la tuvimos. El objetivo del siguiente año, como dices, ha sido este, mantener la categoría. No cerramos las puertas a nada, pero sí, se ha conseguido. Ahora entramos en un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo, ¿cuál era de antemano? ¿Cuál es de antemano? Evidentemente, el acceder al fútbol profesional. Ascender a segunda división. Las circunstancias han cambiado. No por nuestra parte, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Pero en estos momentos estamos viendo que nos han puesto en el medio una situación que viene un poco sacada por esta situación sanitaria, que algunos han aprovechado y que entonces nos meten unas circunstancias que creo que hacen, que pueden hacer variar la situación. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. A partir de estos momentos, tratar de ir al fútbol profesional lo antes que podamos. Bueno, Carlos, yo te quería preguntar sobre la situación de la plantilla, ¿no? Hay muchos jugadores que el 30 de junio pues acaban contrato, entre ellos Pablo Rey, Marcos Álvarez, Juan Antonio, jugadores que muy, muy queridos, ¿no?, entre el racinguismo. Y luego también está el caso de que hay jugadores que tienen un año más de contrato. Yo te quería preguntar si se va a seguir con esa filosofía que has mantenido siempre desde que has llegado al Racing, de mantener siempre los contratos en vigor. Y bueno, y si hay algún interés en renovar alguno de estos jugadores que te he nombrado, ¿no? También. Sí, vamos a ver, por partes. Primero, es que yo, ¿sabes qué sucede? Yo creo que los contratos, cuando se firman, cuando se acuerda algo con alguien, tienes que tratar de cumplirlos. A veces hay circunstancias que te hace que no puedas ser viable, pero por la razón que sea, para las dos partes.
pero yo no conozco, no he conocido en mi vida deportiva ni profesional de antemano a alguien que haga las cosas mal queriendo hacerlas mal. Entonces, en esta situación que es el fútbol, que son contratos temporales, que no hay una previsión de que te vas a quedar aquí para toda la vida, también es bueno pensar que no son, los futbolistas no son mercancía, que no son ahora te cojo porque pienso que me vas a dar mucho, pero ahora como no te salen las cosas o por lo que razón que sea, ya no me interesa si te echo a la calle, porque tú tienes una familia, tú tienes una vida, tienes uno, y tú tienes que organizar tu vida. Entonces, pues, si hemos pactado estar 2 años en el club, pues se cumple, y yo no tengo que tener dudas de que tú harás lo posible por darme el rendimiento que yo espero que tú des, y si no me lo das, pues no va a ser porque tú no quieres. Y yo tengo que tratar de entenderte, tratar de buscar que me des el mayor rendimiento, pero evidentemente cumplir los contratos. Entonces, yo eso ha sido una filosofía que he mantenido siempre, tanto cuando trabajaba en la empresa privada, como cuando me he pasado para Lugo, como sigo manteniendo ahora. Sigo diciendo, los contratos creo que hay que cumplirlos. Y si por algún, en algún momento quieres cambiar algo del contrato, tienes que hablar con la gente y tratar de llegar a un entendimiento, porque si hablas, vas de frente y hablas las cosas con ellos, yo hasta ahora nunca he tenido problemas con ningún jugador para entenderme. Continuando con la pregunta, con lo que tú me dices de la primera parte del proyecto, que era de 2 años de mantener la categoría, le hemos cubierto. Por eso hemos dado los 2 años de contrato y hemos cumplido la cuestión. Ahora vamos a una nueva dimensión, a una nueva intención, que es ese salto al fútbol profesional. Vale. Primero, el 8 de mayo fue cuando la Comisión Delegada de la Federación Española determinó o acordó, en espera de que pueda haber alguna reclamación, como ya sabemos que ha sido presentada por algún club o alguna cuestión de estas, el final de la competición, por lo menos para los equipos que no vayan a jugar fase de ascenso, express o lo que sea. A partir de ahí yo me he puesto a trabajar para cerrar esta temporada. Tenemos muchos jugadores en Ferrol todavía, vamos a cerrar y dar por terminada esta temporada. Una vez terminada y cerrada totalmente esta temporada, a lo largo de esta semana mi primera reunión va a ser con el entrenador. Con el entrenador, con el cuerpo técnico, para hablar de él, de su situación, de lo que piensa, de lo que pienso yo, de analizar lo que llevamos visto a lo largo de estos años, lo que nos ha pasado. Tener el objetivo está marcado, está muy claro. Vamos a empezar a hablar. Y a partir de hablar ahí, empezaremos a decir, tenemos una gente que tiene unos contratos, ya están con esos contratos. Hay una gente que no tiene contratos, quiénes son, interesan, no interesan, se les puede ofrecer, pero al mismo tiempo tenemos que compaginar estas decisiones o estas posibles ofrecimientos a jugadores con la incertidumbre que tenemos todos de la situación del mercado en estos momentos. Se habla de que la liga puede empezar, en el caso más probable, a principios de octubre o mediados de octubre. Ojo, que esto va mucho para allá. Estás hablando de una liga de arranque de 18 jornadas. 18 jornadas que van a determinar tu futuro, en el sentido de pelear por la fase de ascenso a segunda A, por pelear por estar en la Liga Pro o por pelear por el descenso. Y eso va a pasar en 18 jornadas a partir de octubre, en el mejor de los casos, que también puede ser que no se empiece en octubre. Ya veremos cómo va, esperemos que sí, pero ya veremos cómo va la cuestión. No podemos vivir de espaldas a la realidad. La realidad significa que se habla, los que manejan datos sociales, de un paro cercano al 30%. Si hay un paro laboral, es porque las empresas cierran. Los ingresos en los clubes de primera y segunda, pues el 70% probablemente viene de los de venta de derechos de televisión. En los clubes de segunda B y de tercera no ese es el caso. Si no tienes ese ingreso, ¿tus ingresos de dónde vienen? ¿De masa social? ¿De taquillas? Evidentemente no. Viene de que las empresas que hay en tu entorno cercano, la capacidad que tú tengas, te pueda echar una mano económicamente. Pero, hombre, no le vas a pedir a una empresa que está despidiendo a trabajadores o que ha cerrado que te eche una mano económicamente. Entonces, con esos números, la situación económica de la temporada que viene para todos los clubs, yo creo que es difícil, es complicada y hay que cuadrar mucho las cuentas y tenerlo muy claro. Porque lo que yo no tengo ninguna duda es que el Racing de Ferrol va a seguir pagando el último día de cada mes. Y para eso
La cuenta de equilibrio o la cuenta de económica tiene que estar muy, muy clara, muy cerrada, y eso todavía no está cerrado a día de hoy. ¿Qué va a pasar con los socios? Porque este año Media Liga no la han tenido, no los socios que han pagado. ¿Cómo, qué ingreso vas a tener? Se habla de que hasta enero no va a poder entrar gente al campo. Se habla, no lo sabemos. Claro, son datos que para un club modesto son importantes. Porque a la hora de tú ir al mercado para fichar jugadores o para incorporarlos, tienes que tener claro con lo que cuentas, en un porcentaje de seguridad importante. Y a tales momentos aún no lo tenemos. Como te digo, conjugado, conversación con entrenador, cuerpo técnico, situación económica, valoramos la situación de la plantilla, tenemos X jugadores y al resto, pues lo que se pueda interesar al entrenador, al cuerpo técnico, se hablará con ellos y si no, pues a tratar de encontrar en el mercado lo que el mercado nos ofrezca. Esto es la ley del fútbol. Creo que ha sido claro, Carlos, pero para que me quede a mí algo más claro, ¿en qué fase estáis ahora mismo de esto que acabas de decir? ¿Habéis hablado ya con el cuerpo técnico? ¿Habéis hablado con los jugadores? ¿En qué fase estáis? He cerrado la temporada 2019-2020. Hoy se da por cerrada para mí la temporada 19-20. He hablado con todos los jugadores a nivel individual y he hablado con todo el cuerpo técnico para cerrar esta temporada. Y entonces, pues a partir de mañana pasada, que en estos días, tendré una reunión con la propiedad para tratar de ver si podemos tener claro por dónde nos movemos o por dónde nos, hipotéticamente, hacia dónde podemos ir. Y a partir de ahí, hombre, evidentemente tú estás recibiendo información de jugadores en el mercado, más ahora. Pero bueno, el primer paso, pues como digo, será hablar con el entrenador de cara al futuro y a partir de ahí tratar de organizar el tema. Comentaba Juanma, bueno, algunos nombres a nivel de plantilla y seguramente que Manu tenías por ahí también algo para Carlos en ese sentido, ¿no? Sí, alguno. Por ejemplo, nombres importantes que yo creo que para la afición son también jugadores, bueno, reconocibles, ¿no? Dos de los máximos goleadores de la historia del club, por ejemplo, como Pablo Rey, como José Lu. Es verdad, Carlos, que comentas que todavía va a haber una reunión con el cuerpo técnico, que ahí se decidirán muchas cosas, pero imagino que ya habréis hablado algo en este sentido. Pues Pablo Rey, que creo que podemos adelantar algo ya, Manel, hoy por la noche o mañana se subirá una entrevista, mucha calidad, en la que, bueno, él dice que todavía pues, no os habéis puesto en contacto con él, pero que si el club lo quiere renovar, en principio no tendría que haber ningún problema. Y después el caso de José Lu, que también tenía una entrevista con Juanma hace unas semanas, él decía que estaría en el club todo lo que los que manden quieran. Son dos jugadores que se han mostrado propuestos a renovar. Se va a contar con ellos, Carlos, para la próxima temporada, sobre todo en el caso de Pablo, que durante esta campaña pues sí que es cierto que ha tenido menos protagonismo que en tercera. Te digo, en esa línea, las cosas muy claras. Es decir, como se ha dicho también a Pablo, que he hablado con él hace 4 días, José Lu tiene contrato. Vale. Pues a no ser que me diga que se quiere marchar, está claro que yo no le voy a decir que se vaya. Entre otras cosas, porque estoy encantado de la vida con José Lu, porque siempre ha sido un jugador al que muchas veces se le ha criticado porque no ha metido gol o una cuestión de esas, pero yo como director deportivo me siento tremendamente orgulloso de tenerlo a mi lado, porque yo sé en el día a día los problemas que él ha tenido siempre, porque es así, por las razones que sean, y siempre me ha hecho llegar, es decir, siempre he tenido la completa seguridad de que por muy mal que esté José Lu, siempre estará dispuesto a salir al campo y dar la cara. Da igual que esté cojo, da igual que como lo que tú quieras, da igual que no entre y que la gente le sirve, da exactamente igual. No tengo ninguna duda sobre él, me siento orgulloso de considerarme su amigo, de tenerlo como amigo, como compañero, ya aparte de lo personal, y sí puedo decir que tanto los 11 años que estuve en el Lugo, con todos los jugadores que pasaron por allí, más los que he tenido la fortuna de compartir el vestuario con ellos en Ferrol, José Lu, a nivel profesional, siempre lo pondré como un ejemplo. Ya sé que José Lu parece que trabaja menos que los demás. Ya sé muchas cosas que José Lu... Bueno, ya he vivido con muchos jugadores en esas cuestiones. Pero con ese sentimiento de estar siempre al servicio del Racing, para lo que le haga falta, cuando juega, cuando no juega, cuando le salen las cosas y cuando no le salen, pocas veces he tenido un jugador con él. Con relación a Pablo Rey,
pues evidentemente los años van pasando para todos. Pablo Rey ha hecho un año bestial en tercera, este año por las razones que fueran, pues no ha dado lo mismo. Bueno, hay una parte que vuelvo a decir, la parte esencial de la temporada no hemos podido tener esos registros. Son 30 puntos. Si vamos, en un caso hipotético, la cosa va normal. El equipo pues coge la racha aquella que echó los 7, 8 partidos seguidos sin perder en ningún sitio, ganando la mayoría de ellos. Ojo que nos metemos en promoción. Ojo que entonces todos somos maravillosos, guapos, bonitos. Y bueno, es algo extraordinario. Pues era una opción. No ha pasado. Entonces, Pablo Rey, ¿alguien puede cuestionar su historia en el Racing, su sentimiento del Racing? Nadie. Ni cuando le sale bien, ni cuando le sale mal. Vale, Pablo Rey tiene una edad, tiene una situación, hay un nuevo proyecto, tengo que hablar con el entrenador, tengo que hablar con esta cuestión y tengo que hablar con él. Y lo voy a hacer. Garantizar algo de los aumentos. A día de hoy, lo que sí puedo garantizaros a todos es que nadie del Racing, incluido el entrenador, tiene claro si voy a contar con él para la temporada que viene o no. Nadie. Porque no he hablado con nadie de la temporada que viene. Absolutamente con nadie. Ahora, pues como digo, a partir de ya nos pondremos y seguiremos un paso lógico, con aciertos, con equivocaciones. Como dice Manu, digo, me centro un poco en Manu porque me conoce de más tiempo, sabe que yo no soy propenso a tomar decisiones que valoren de manera especial el cariño personal que yo pueda tener a la gente. Yo el cariño con los jugadores, el aprecio personal, es de las puertas del trabajo para afuera. De las puertas del trabajo para adentro, yo lo único que busco y lo que trataría de hacer es tomar las decisiones más acertadas posibles para que, independientemente de quién esté en el club, el Racing consiga lo que creo que se merece, estar en la posición que le corresponde, sin ninguna duda. Es decir, conmigo, sin mí, con Alex, con Pablo, con el que sea o sin ellos, pero que el Racing esté donde creo que debe de estar el Racing. Y en las decisiones que tome, en las que acierte y en las que me equivoque, no tengáis ninguna duda que el tema de la relación personal o del amiguismo, eso, digo, como Manu que me conoce más de mi época de aquí del Lugo, no la tengo nunca en cuenta. No sé, Carlos, si nos acabas de dar un titular. ¿Emilio Larraz podría no estar en el Racing la próxima temporada? Podría, como cualquier jugador, como los que tienen contrato, podría. Es que el Racing está abierto a todo. El Racing solo tiene claro una cuestión en estos momentos, que quiere ir al fútbol profesional lo antes que pueda. El que se suba en el carro se sube, y el que se quiera bajar del carro se baja. Que podemos hacer todos maravilloso para conseguirlo. Es lo que queremos todos. ¿Y no conseguirlo? Pues puede ser. Es una opción. Pero lo que no puede haber ninguna duda es de... Porque no dejo espacio a esa duda. El objetivo del Racing es ir al fútbol profesional. Y al fútbol profesional no se va con amiguismos, con decisiones fáciles, ni con ninguna cuestión de estas. Al fútbol profesional, o por lo menos por donde queremos ir, es... ¿Tú crees que si metes 20 goles yo te voy a decir que te vayas de aquí? Pues no, ese es el caso. En principio no. A lo mejor lo metes para el año que viene. Pero es decir, un poco en ese sentido. Es decir, vamos a analizar fríamente el rendimiento, vamos a analizar lo que podemos, a dónde podemos llegar, vamos a analizar qué nos presenta el mercado y acto seguido, valorando esas cuestiones, tratemos de equivocarnos lo menos posible porque sería bueno para nosotros personalmente y bueno para el Racing, que es el que nos manda. Correcto. Bueno, hemos hablado de algunos jugadores de la casa por iniciativa de Manu. No sé si Juanma, David, dentro de lo que fue la temporada, ¿no? También lo que fue las aportaciones de la gente que llegó, ¿no? De fuera. Sí, bueno, yo también, ahora que estamos hablando de jugadores también y nombres propios, pues te quería preguntar, Carlos, por Javi San Martín, que fue, ¿no?, una sorpresa positiva que tuvo el Racing estos últimos 10 partidos, jugando a un gran nivel, titular, veniendo de no jugar prácticamente nada. Y te quería preguntar por unas declaraciones que comentó Stili en un directo también, que dijo que a él le habían llegado pues interés de clubes de categoría superior, incluso filiales, y nada, comentarte si a ti te habría llegado algo sobre ese tema, sobre este jugador, que para mí lo veo personalmente uno de los más importantes, ¿no? Como ferrolano, canterano, y que la gente se identifica mucho con él en Ferrol. A ver, Javi San Martín tiene contrato para la temporada que viene. Punto. Punto dos.
creo que a lo largo de la temporada pasada, por ejemplo, o cuando alguien me ha preguntado sobre él, el año pasado pues jugó poco por muchas circunstancias, o no lo que se preveía que podía incluso poder participar, y siempre lo puse como ejemplo de jugador cantera. Serio, trabajador, con las ideas muy claras, comprometido. No tengo más que palabras de elogio hacia un jugador que en su edad ha mostrado un grado de madurez al nivel que él me ha manifestado siempre. A partir de ahí, que ha jugado en la última parte de la liga y que lo ha hecho bien, no podéis ni imaginaros la alegría personal que a mí eso me ocasiona. ¿Que hay interés por clubes filiales por él? Sí, lo sé. Lo sé hace tiempo, lo han estado siguiendo. En algunos momentos, pues algunos se han hablado conmigo, otros sé que estaban siguiendo. Bueno, forma parte del fútbol. Pero hoy en día todos los clubes importantes tienen ojeadores en todos los sitios, y si no tienen ojeadores que los manden ellos, pues gente de la casa se ofrece para estarles contando lo que hay en casa para ver si lo llevan para afuera. Y luego dicen que en casa no ayudamos. Pero bueno, eso es un poco la cuestión. Sí lo han seguido. El chaval se lo merece. ¿Qué queremos? Lo mejor. Lo mejor para él, lo mejor de él y lo mejor para el Racing. Entonces, estoy encantado de la vida con él. Y si alguien lo quiere, que se dirija al club. Si él quiere alguna cuestión, os puedo decir, esta misma mañana he hablado con él. Bueno, mañana está de onomástica, ya lo he felicitado esta mañana, porque mañana tiene fiesta. Bien, estoy encantado de la vida con él. De lo que pasara o no pasara, yo he quedado con él para la semana que viene, probablemente para tomar un café, porque a mí me gusta hablar con la gente a la cara, más que por estas modernidades, y hablaré con él, pero es un jugador que tiene contrato y con el que me encuentro pues encantado de la vida, y sigo diciendo lo mismo. La gente, los jugadores de base que yo he conocido en Ferrol, debían de mirar, de mirarse en el espejo de Javi San Martín. Ejemplar en todo. En todo. Y eso no es fácil en ninguna persona de su edad. No sé, David, a este hilo yo comentaba de algún nombre, algún jugador de los que han venido de fuera, de su actuación durante la temporada, si tenías algo tú para Carlos en ese sentido. A ver, yo en general tenía al hilo de respetar contratos, etcétera, y de que no tenemos registros del tramo este final de temporada, que suele presentarse importante para los equipos siempre en todas las temporadas. Si la falta de estos últimos partidos va a suponer algún tipo de cambio de decisiones en los jugadores que terminaban contrato o incluido el entrenador, etcétera. Es decir, si la idea que se tenía, a lo mejor, o que se podía tener, va a cambiar por culpa de esta situación o por motivos de esta situación, claro, para plantear la temporada que viene y cerrar esto. No va a cambiar en el sentido de que, como no sabemos lo que pasaría en esos 10 partidos, claro, no lo sabemos ni en positivo ni en negativo. Es decir, igual que podemos decir que Javi San Martín en la última parte de la liga dio un salto muy importante, incluso trascendente, posiblemente de cara al futuro, hay otra serie de jugadores que a lo mejor podían no estar dando ese rendimiento, esa situación, y darla en estas 10 jornadas. Es decir, yo a veces con sana envidia procuro copiar de todo el que creo que tiene cosas mejores que nosotros, y en el baloncesto hay algo de lo que copiar. Hay muchos jugadores que las estadísticas las arreglan con el partido muy fácil. Y a mí siempre me decía un amigo que tengo, que fue un jugador importante, que fue Manuel Sánchez, con el que me junto pues casi a diario, y siempre me decía, pero es que las estadísticas, ojo cuando son. No es lo mismo cuando estás empatado y quedan 2 minutos, el que siempre tiene las manos puestas para coger el balón y jugarse el balón. Claro, en esos momentos que te juegas, que tienen los números, sí, pero cuando vamos ganando de 40, a ver. Vale, pues entonces en estos momentos las estadísticas que tú consigues a la hora de la verdad, yo pongo un ejemplo al hilo de esto que estamos hablando. ¿Fue muy buena la temporada de José Lu la temporada pasada en tercera división? No. Vale que metió sus goles, vale que tuvo muchas lagunas, jamás habéis escuchado, yo siempre decía a la gente que hablaba conmigo, sí, pero a la hora de la verdad, el día que vaya, si de alguien no tengo ninguna duda, cuando juegue la fase de ascenso va a ser de José Lu. Ya sé que coincidió, pero curiosamente el gol de Ferrol lo mete Joselu, falla otro gol después él y el gol de Dayá también lo metió.
hay unos jugadores que no sé qué tienen, que a la hora de la verdad es que no fallan nunca. Y hay otros jugadores que hacen tramos extraordinarios de campañas y a la hora de la verdad yo no sé qué pasa. Claro, yo os puedo decir un poco como anécdota en la conversación que tenemos. Yo me acuerdo cuando era jugador que en algunos momentos me tocó tirar algún penalti. ¿Sabéis cuándo me tocaba tirar el penalti? Cuando el partido estaba 0-0 y quedaba muy poco y no jugábamos algo. Y yo era un tarugo, así de claro. Cuando íbamos ganando de tres, sobraba gente que cogía el balón. Por la semana había un montón de gente que ensayaba los penaltis. Pero cuando íbamos 0-0 y íbamos en la zona baja de la clasificación, nadie lo cogía. Yo era el capitán y aunque fuera con la uña le tenía que... Hay una serie de jugadores que en los momentos complicados se muestran, saldrá o no saldrá, pero están, no hay duda. Claro, si queremos un objetivo de ir a por el fútbol profesional, ojo que la diferencia está en eso, ¿eh? A nosotros nos llegó el Baleares y mientras íbamos 0-0, el árbitro nos petó un penalti a favor, bueno, tuvimos las nuestras. Ay, amigo, pero tuvieron media, nos empapelaron la primera, la siguiente jugada de ataque no... Y nos metieron cuatro días, no sé cuántos nos metieron. Esa es la diferencia cuando tienes jugadores que a la hora de la verdad una y media te empapelan una o cuando necesitas generar cuatro para ver si tienes un poco de suerte y metes una. Entonces, ese es el análisis que yo creo que tenemos que hacer de cara al futuro porque el reto que tenemos por delante, ya se llame Liga Pro o se llame Segunda, es importante. Oye, Carlos, llevamos 3/4 de hora aproximadamente de charla. Está siendo un placer, como no podía ser de otra manera. Voy a dar entrada a una pregunta, más que una pregunta. José Towers nos preguntaba a través de nuestra cuenta de Facebook, no sé si en alguna declaración tuya, yo también quiero recordar, si todavía sigues pensando lo mismo de que los directores deportivos vivís cojonadamente, no hacéis nada, que es muy fácil ser director deportivo. Pues sí, realmente sigo pensando lo mismo, es que me ratifico totalmente eso. A ver. Yo en algún momento con mis jugadores de puertas para dentro en el vestuario, que es donde realmente me siento más cómodo, yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores, mira, la gente tiene que asumir responsabilidades. La responsabilidad no solamente es cuando negocias el contrato. Tú negocias un contrato y a partir de ahí tienes unas obligaciones y pretendes que te den algo en base a algo que tú tienes que dar. ¿Qué quiero decir? ¿Vosotros conocéis a algún director deportivo que meta goles? Yo no. Ni que los pare tampoco. Entonces yo no puedo entender que un director deportivo poco menos sea que la panacea, la luz del mundo, que si se apaga él, se apaga el equipo. Que no. Vale que tengo que aceptar en los jugadores. Muy bien. Hombre, si ficho a Messi, tengo más posibilidades de que... O a Cristiano, tengo más posibilidades de... Porque son especiales. A ver, al final, ¿yo qué creo que es el director deportivo? Pues un poco... el chicle ese o la goma esa que está en el medio y que un día tiras un poco para aquí, un día tiras un poco para allí, porque ¿cuántos jugadores muy buenos dan un rendimiento excepcional en un momento y sin saber por qué dejan de darle? Mismo entrenador, probablemente más conocimiento de unos y otros, misma forma de trabajar. En fútbol hay muchas variables alrededor que no se dan controlado. Y entonces que vengas tú aquí y dices, claro, no, cuando gano yo, porque soy el más listo del mundo, que mira lo que he fichado, pero cuando pierden ellos. Pues no, yo sigo pensando que algún entrenador cuando era jugador, yo se lo tengo dicho, no te equivoques, tú por la semana trabajas, nos haces trabajar, tomas decisiones para decidir quiénes juegan de arrancada o no juegan, pero de las líneas del campo para adentro, el que toma las decisiones soy yo, no eres tú. Y yo eso se lo tengo dicho a algún entrenador. Y es lo que sigo pensando. Dice, yo no puedo exigir un contrato de un jugador elevado de segunda división o de primera división y luego decir que es que la presión me puede. No. Porque si voy a lo cambio de sitio y digo que voy a la sala de operaciones de un hospital y me tienen que hacer una operación a corazón abierto y el cirujano me dice que es que como me estoy jugando la vida del paciente me pongo nervioso, pues ya me muero antes de que me cambien el corazón. Es decir, somos futbolistas. Lo que decía al principio, ya me gustaría a mí poder haber tenido la oportunidad de sentir la presión esa de jugar una final de Champions, por poner un ejemplo. Hombre, pues no voy a estar, yo creo que eso, y eso tenemos que asumir. Entonces, el director deportivo, pues en general, realmente no hace nada, o hace muy pocas cosas, ¿vale? Habla con los jugadores, esa cuerda que va hoy tiro un poco de aquí, hoy tiro para allí, hoy le grito a aquel, hoy le protesto al otro. Pero realmente yo creo, sincera, y lo digo con total sinceridad, ya lo decía también el Lugo, Manu lo sabe,
los protagonistas no nos equivoquemos, no perdamos el foco. Los protagonistas son los jugadores, para bien y para mal. Acto seguido, el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque acto seguido, todos los que vamos alrededor tenemos nuestra parcela. Vosotros tenéis vuestra parcela. Yo personalmente he aprendido o he visto en opiniones que a mí me pueden, no con vosotros, estoy hablando de mi época de jugador o de otros momentos, una crónica de alguien, aun no estando de acuerdo con ella, me ha hecho pensar, no vaya a ser que tenga razón, ¿y este por qué piensa de esta manera? Y yo creo que eso también es positivo para decir, hombre, si usted lo ve así, pues a lo mejor es que no es lo que a mí me parece. Y si me haces pensar eso, yo valoraré, está equivocado o no está equivocado, porque manejaré otros datos después. Pero realmente creo que las cosas van por ahí y que al final, bueno, en su posición, el director deportivo sí tiene, lógicamente, importancia, pero bueno, eso, la justa. La justa y en tu punto, que tampoco nos vamos a poner aquí a dar medallas que no nos corresponden. Bueno, vamos a daros a los directores deportivos... el hecho de que dicen que tenéis las 24 horas disponibles el móvil, ¿no? Sí, hombre, eso sí, sin duda. Sí, el móvil está encendido siempre, otra cosa que te conteste o no te conteste. Pero encendido sí que suele estar. Sí, sí, pero bueno. Es una frase de esa manera que yo creo que sinceramente, yo es lo que pienso. Claro que tenemos importancia, todo el mundo tiene importancia, pero ¿acaso no tiene importancia Alcudia en cómo tiene el material preparado? ¿Acaso no tiene importancia Lina en los papeles que coloca arriba a Belén? ¿Quién no tiene importancia dentro de la estructura del club? ¿El que corta la hierba? ¿El que cómo la corta? ¿El que va allí por la mañana y nos llega al campo? Todo el mundo tiene su importancia, y eso es lo importante, que cada uno en su parcela tenga claro que el objetivo del club, ¿cuál es? Y que trate de dar lo máximo cada uno en su parcela. Cada uno en su parcela. Y a partir de ahí, oye, pues arrimando el hombro, creo que tenemos más posibilidades de conseguir objetivos que de manera individual. Bueno, hecho este análisis del trabajo de los directores deportivos y de tuyo en concreto, vamos a retomar un poquito con lo que estábamos, ¿no? Dejo un poco abierto, Manu, Juanma, para vosotros o David, el tema de la plantilla, ¿no? Porque, bueno, ahora hemos hablado de varios nombres con Carlos, hemos hablado de cuál es la estructuración para, o el proceso, mejor dicho, ¿no? Para ir llegando hacia lo que va a ser la nueva temporada, pero estoy seguro que tenéis todavía algo más que añadir, ¿no? Sí, a mí si me lo permitís, una pregunta que me parece bastante importante y la hago porque dependiendo de qué lea, la cifra difiere mucho. ¿Podríamos aclarar, Carlos, cuántos jugadores exactamente tienen contrato para la próxima temporada? Hombre, pues sí. A ver, ¿qué te digo? Contrato tienen Diego Rivas y Chema, 2. Seoane, 3. Quique Fornos, 4. 4. Álex López, 5. 5. Joselu, 6. 6. Dani Avalo, 7. 7. 7. 7. San Martín, 8. 8. 8. Rodellar es uno de ellos también. Fred Bertrán, 9. No, Rodellar no. Fred Bertrán, 9. 9. 9. Bruno Rivada 10. ¿Vale? Y Bruno Rivada 10. Y luego Seoane, sí, Seoane ya lo he dicho. Sí. 10. Yo creo que son esos los 10 que tienen contrato. Y luego tenemos dos jugadores que son Carlos García y Catú, que desde a la vista de la lesión que tuvieron se les ha prolongado un año más la situación. Y que ahora valoraremos cuando vuelvan para aquí su estado o su situación. Creo que no me he dejado ninguno. Vale, el último nombre propio por mi parte, que es verdad, bueno, pues no sabía, por ejemplo, que Diego Rivas o Diego Sané tenían contrato. Un jugador que es Tavares, que se firma el verano pasado, este sí que no tiene contrato. Están muy codiciados los sub-23 en segunda B, lo sabemos. Él ha dado un muy buen rendimiento en los minutos de los que ha dispuesto. También ha manifestado en varias ruedas de prensa que estaría encantado de continuar en Ferrol. ¿También es un jugador de los que interesa que prorrogue su vinculación con el club? Interesan todos. Es decir, además me voy a coger a esto que acabas de decir. Hasta ahora, de todas las entrevistas que me habéis comentado, que habéis hecho con jugadores, casi quiero entender, o me conviene entender, que todos dicen que están contentos. Que están encantados. Vale. Pues si eso ya creo que es algo positivo. Es decir, bueno, pues oye, el club está haciendo algo bien,
porque los jugadores con contratos ya tienen contrato y los que están sin contrato pues estarían encantados de seguir. Vale. A partir de ahí, esto es la vida. Si segunda división B son 16 mayores de 23 años y 6 sub-23, como máximo. Vale, entonces, con 16 jugadores mayores de 23 años y mi objetivo es jugar promoción de ascenso, no me llega para llegar en condiciones a disputar esa fase de ascenso. ¿Qué necesito? Necesito, como mínimo, 3 sub-23 del 11 titular. Para que realmente... estamos hablando en lo que es una idea de estructura de club. Para poder llegar en condiciones al objetivo, necesito por lo menos 3 sub-23 en el 11 titular. Si tengo 3 sub-23 en el 11 titular, más 16 mayores de 23, que se supone que por la edad y experiencia tendrían que jugar, entonces ya paso a tener 19 jugadores de uso cotidiano de plantilla. Es decir, 19 que se... Bueno, pues si voy a esa cuestión, 19, 20 jugadores realmente que se puedan pelear por los puestos y que no me baje el rendimiento del equipo por el hecho de que entre un chaval o no entre el chaval, yo cuando hablo con los jugadores siempre les digo lo mismo. A tales momentos, a mí lo único que me preocupa no es para nada el carnet de identidad, es el rendimiento. A día de hoy yo no estoy pensando especialmente en la necesidad de jugadores de futuro para el Racing de Ferrol. Que no. Que eso está muy bien para una parte de la estructura. Pero a día de hoy el club necesita, o yo creo que necesita, o el objetivo que la propiedad ha manifestado es ir más fútbol profesional. Y para eso me da igual la edad que tú tengas. Si tienes 19 años y eres bueno y juegas, es fenómeno, me ha encantado la vida. Y después Dios dirá que te ficha el Barcelona, maravilloso. Y si no, por la cuenta que me tiene, ya trataré yo de hacerte un buen contrato. Pero si tienes 35 años y me das ese rendimiento y el chaval no lo da, escucha, es que no tengo ninguna duda que juegue el de 35. A veces, ¿qué es con lo que te encuentras en esta, digamos, presión o exigencia? Que a veces los chicos jóvenes les cuesta tener ese punto de exigencia, de competitividad, de hambre, de ganas de cargarte al veterano, como sea. Yo se lo digo muchas veces a los que tengo en Ferrol, en el vestuario. Alguno de vosotros, como no apriete más al veterano, tiene el veterano hasta los 40 años jugando, porque el veterano ya entendió que se le acaba su situación, ya entendió que tiene que cuidarse más, que tiene que trabajar más, que tiene que hacer muchas más cosas, y sabe gestionarlas. Claro, si yo no tengo a quien me apriete por razones de edad, de hambre, de necesidad, de lo que tú quieras, yo estoy cómodo. Si alguien en el club está cómodo, yo, director deportivo, tengo un problema. Yo lo que necesito es que nadie esté cómodo. Si tengo 20 jugadores, que estén incómodos los 20 jugadores. Porque eso significará que las posibilidades de que juegue cualquiera son buenas. Que el entrenador realmente tenga dudas y tenga problemas y los jugadores se cambien. Que es que no tenemos que ser amigos en especial. Que lo que tenemos es que conseguir que el Racing esté arriba. Y a partir de hoy hay unas mismas normas. ¿Cómo voy a estar contento si el entrenador no me pone? Eso no tiene sentido. Yo en la puñetera vida, cuando el entrenador me ponía, voy a estar contento. Vamos. Y pongo al entrenador a parir que lo he puesto siempre. Esto es el fútbol. Pero claro, lo que si yo quiero jugar y el que está allí no lo aprieto en el día a día, pues es más fácil poner a aquel porque tiene más partidos en categorías superiores, porque tiene más experiencia, porque la gente le respeta más y porque tú... Pues esa es un poco la situación y yo no quiero engañar a nadie. Yo encantado de San Martín, encantado de Joel la temporada pasada, encantado de Tavares, encantado de todo el mundo que aporta. Si no aportas, otro. ¿Por qué? Porque es la vida. Tienes los años que sean. Aportas, perfecto, sigue aportando. No aportas, otro. ¿Por qué? Porque es que va así. Y solo tengo 16 más 6. No hay más. Bueno, yo, Carlos, te quería preguntar sobre estos juveniles que son 4 o 5. No sé si Manel me puede ayudar con los nombres, ¿no? Del Río, Iñaki... Sí, si me perdonas, Juanma, si me perdonas, porque, mira, nos preguntan ahora mismo en Facebook, que yo creo que ibas a ir por ahí, a lo mejor... Pues sí, metemos, para preguntar a los jugadores juveniles que acaban el... Metemos este tema, si te parece, Carlos, porque, bueno, damos entrada así también a la opinión de algún aficionado, ¿no? AM, que nos pregunta, ¿interesa, leo textual, interesa al juvenil en la división de honor? En caso afirmativo, ¿se van a tomar medidas para potenciar el equipo y que por lo menos se mantenga en la división de honor? Bueno, sabemos que este año pues estaban ahí en peligro y al final afortunadamente salvaron la categoría, bueno, por la decisión de finalizar la temporada. Y dice además que
que si se va a reforzar y va a servir de apoyo al primer equipo, Carlos. Vamos a ver. Yo no sé si no estaré siendo demasiado claro. Si veis que soy demasiado claro, por favor, hacerme alguna seña o avisarme, porque a veces tampoco puedo ser sincero de todo, que yo también eso lo entiendo. Pero bueno, vamos a ver. En este caso, Carlos, perdona, es un aficionado el que lo pregunta. Vale, perfecto. Pues lo voy a tratar de aclarar. Mira, un poco en la línea de lo que estaba diciendo. En la época mía, en fin, yo, vosotros que me conocéis, y acudo a eso porque realmente uno es como es y, bueno, pues va cambiando cosas a lo largo de la vida cuando cumple años y las experiencias pues te hacen ver cosas a lo mejor de otra manera. Pero yo sigo pensando muchas cosas de cuando la viví en el campo y de las experiencias que fui adquiriendo de aquella. ¿Qué quiero decir? En la época mía de jugador, cuando tú jugabas en División de Honor de Juveniles, cualquier jugador de División de Honor de Juveniles era titular indiscutible en cualquier equipo de tercera división de la zona media alta de la tabla. Y era titular en cualquier equipo de segunda B de la zona media baja de la tabla. Casi sin dudas. Claro. Yo, con el paso del tiempo, me refiero antes de llegar a la gestión deportiva del Lugo, que hace los años que hace esto, yo pensé que de cuando yo había dejado el fútbol, y me retiré con 25 para 26 años, que esto seguía evolucionando hacia adelante. Y claro, yo digo, hombre, mejores instalaciones, los técnicos muchísimo más formados que estaban en la época mía, el material de trabajo está años luz, posibilidades de tener análisis de partidos, de entrenamientos, las cámaras, mil historias de esas. Está a la orden del día en cualquier lado. Tú ves las plantillas técnicas de los jugadores, de los equipos de División de Honor, y hay ahí pues otros 4 o 5, yo que sé, la cantidad de gente que hay ahí. Claro, yo digo, hombre, si no tienes problemas alimenticios, que gracias a Dios, pues más o menos no se tienen en nuestro país, a Dios gracias. Si tú te gusta hacer deporte y vas a hacerlo, y tú tienes unas posibilidades, es decir, sin hambre, con tantos medios a tu servicio, realmente, si quieres ser futbolista, tienes que ganártelo. Tú por decir que juego... yo cuando en mi época de jugador estaba en el Celta de Vigo, ascendimos a primera y no jugaba. No jugaba habitualmente. Fui a jugar con la selección española universitaria. Jugué de titular con Mino antes del Mundial de España. Y jugamos ahí en Asturias contra la selección de Argelia. Y jugué de titular. Pero en el Celta no jugaba. Y yo quería jugar. Y apareció un club que se llamaba Racing de Ferrol, que estaba en segunda B. Y nosotros acabamos de ascender a primera. Y yo tenía contrato. Y la gente decía, ¿pero cómo que te quieres ir? Yo me quiero ir. Pero tú estás loco, chaval. Si tienes 19 años. Pero si tienes posibilidades, espera. Yo me quise ir. Y me fui al Racing de Ferrol. Y fui el tío más feliz del mundo. Porque yo me sentí futbolista. Yo jugaba en el campo. Da igual estar en segunda, en primera, en segunda, entre comillas. No, yo era futbolista porque estaba en el campo y porque jugaba. Hoy, ¿qué he hecho en falta muchas veces en estos chicos? Que se piensan que tú tienes que darles la oportunidad. Y no es cierto. Nadie te va a regalar nada. Te la tienes que ganar tú, como puedas. Claro, yo no puedo entender que me lleguen 4 juveniles porque tengo una plantilla de 16 jugadores o de 17 jugadores la temporada pasada en tercera y que a principio de temporada en vuestro medio, entre otros, yo manifesté que vas a preocuparte de la base. Sí, teníamos un equipo en División de Honor de Juveniles. Sí, la prueba de que me preocupo de la base es que no ficho a 20 jugadores, que el entrenador que tenemos me lo echó en cara cuando perdíamos en Payosaco, acordaros, que decía que la plantilla era muy pequeña, que escucha, que la memoria es buena para todos. Si yo no ficho a 20 jugadores, ya tengo muy claro que obligatoriamente por necesidades de plantilla tienes que tirar de 4 o 5 de los juveniles, de los que quieras. Si sistemáticamente estáis entrenando 4 o 5 arriba, vamos a ver, yo ver a los juveniles en la cola del pelotón, recortando en el campo, ¿qué os voy a engañar? No, con tal manera, es que no va, a fin de cuentas no voy a jugar. No pongas disculpas de mal pagador. ¿Qué es tu oportunidad de estar en el escaparate? ¿Qué otra gente con más hambre pagaría por esa situación? Cuando a mí me dieron esa oportunidad de entrenar con el primer equipo,
a mí me... Escucha, me tenías que agarrar por el cuello, porque hacía lo que podía al 200%. Claro, como tú no hagas eso, déjate de contar historias. También tenemos culpa nosotros en los clubs, porque a veces a estos chicos les contamos historias. No te preocupes, tú tienes mucha calidad, tú vas, eres muy bueno, tú vas a llegar. Que es mentira. Con la calidad solo no te va a llegar para ir al fútbol profesional. Olvídate, son muy pocos jugadores, muy pocos equipos los que están en la élite, muy pocas oportunidades. Si tú quieres estar ahí, tienes que igualar el trabajo de los demás, de los que no tienen esa calidad, y con tu calidad demostrar que igualado su trabajo tú eres mejor. Si tú esperas a que se muera alguien, te den el puesto, te pongan allí, el equipo gane, el entrenador tiene... Son tantas cosas que no va, que esto va mucho más deprisa. Y eso yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores y al cuerpo técnico de los equipos de abajo en ese sentido, porque yo es lo que creo, a lo mejor estoy equivocado. No soy un club de formación. La formación, claro que hay que tenerla y procuro darla lo mejor que puedo porque me cuesta. Tiene un coste importante para el club. Si tú tienes una serie de jugadores en el equipo de división de honor de juveniles, pero os dais cuenta de los desplazamientos que hacen, del coste que tiene eso. Si tú no creyeras en que de ahí puedes sacar algo, es ridículo. Si yo pierdo un par de jugadores tranquilamente de primer nivel con lo que se gasta a la base en el rendimiento de valor, sin lugar a dudas, y encima ocupo instalaciones que no hay muchas. No, no. Yo creo que de ahí tienen que llegar al Racing de Ferrol 3, 4, hombre, tampoco te vayas a pensar que va a ser, no, ¿por qué? Porque hay muchos jugadores que se van a estudiar a La Coruña, porque hay muchos circunstancias, porque hay equipos que vienen a por esos jugadores y se los llevan, y tú a lo mejor en ese momento tú tienes un jugador por delante que es mejor que tú, que es veterano y no juegas y te quieres marchar. Todo eso es entendible. Ahora, lo que tú no puedes en ningún momento es esperar es que yo te voy a regalar una oportunidad o que el entrenador te va a regalar una oportunidad. O la peleas a muerte o muerdes para conseguirla, olvídate, porque es que, escucha, yo no creo en eso. Y eso es un poco cuando yo me he manifestado que me da un poco igual estar en División de Honor o estar en Liga Nacional, es entre comillas. Evidentemente que quiero estar en División de Honor de Juveniles. ¿Por qué? Porque entiendo que hay más nivel deportivo que en Liga Nacional, que hay más exigencias, que estás más cerca de poder dar el paso. Y eso en la formación es bueno. Pero es bueno a partir de qué? De que el B y el C, todo el mundo lo tenga claro. Tú no puedes llegar al COU, hacer la selectividad de COU, sin haber hecho el COU antes y sin haberla preparado. Prepárala, trabájatelo y gánate el aprobado. Y gánate pasar ahí. Y cuando tú estás en un club que económicamente pues no puede ir al mercado a fichar a 50 de fuera o fichar por 30 millones como el Mal Castilla, el Ranieri este, bueno, pues tienes más opciones. Y si tú tienes una plantilla como hubo el año pasado de 16 jugadores, pues evidentemente hay una serie de jugadores. Y si no pasan los jugadores ahí, escucha, yo ya sé lo que tienen que decir los padres, porque ya lo he vivido, porque también lo dejaron los míos. Es que no apuestan por ellos, es que no se creen ellos, es que el entrenador no le cuentan. Mira, pues puede ser, lo asumo. Pero desde mi lado os digo, tú gánatelo allí en el campo, aprieta de verdad en el día a día en los entrenamientos, que es lo único que tú puedes controlar, lo que está al 100% en tu mano. Y a partir de ahí, si no te ponen, tú tiras para casa con la conciencia tranquila de que has dado el 100%. Y el problema lo tendrán los demás. Pero si llamas muchas veces a la puerta, tienes más posibilidades de que la puerta se te abra. Yo creo que con eso he contestado bastante. Perfecto, la División de Honor de Juveniles, porque es una categoría la más de bonita. Sobre todo, si el que la participa en ella la entiende y la disfruta. Queda contestada la pregunta, creo yo. Es que sabes qué pasa, Manuel, perdón, es que a veces a mí me cabrea cuando, porque los chavales, a veces yo que he tenido una hija en esa edad, yo digo, mira, a veces el envoltorio no va a la par que el contenido, porque a veces son grandes y no sé qué, pero son niños también, y cada uno tiene sus peculiaridades, y cada uno es particular. Tú lo que no le puedes decir al niño, tú estate tranquilo, que tú eres buenísimo, tú no le puedes decir eso. Porque, escucha, ¿qué más quiero yo que me digan que soy guapo, que soy alto, que soy listo, que soy maravilloso? ¿Qué más quiere uno que le halaguen los oídos? Aunque en el fondo sepa que no es verdad. Que no, que la vida es mucho más dura, ¿eh?
que cuesta mucho ganarse las cosas. Algo de eso hay, no cabe duda. Enséñalo. Entonces, claro, es difícil entender que tenemos tal proyección de jugadores de la base y que el año pasado salváramos del descenso la última jornada y que en esta temporada, de momento, nos salvó la reestructuración de la categoría. Algo tenemos que mirar, no vaya a ser que nosotros mismos no estemos haciendo lo que realmente los chicos merecen. De todas maneras, Carlos, vamos a ver. Tenéis dos jugadores que no hemos hablado, que son Luis Rodríguez Chacón y Sergio Otero, que sufrieron en este caso pues un poco lo que tú estás hablando, ¿no? Hablamos de un proyecto a llegar al fútbol profesional, echabas números de plantilla y demás. Bueno, parece que por ahí no encajarían a lo mejor en el retorno al Racing. Tú nos lo aclararás. Y además, y te voy a dar nombres, sí o sí, tenéis unos jugadores que pasan de la edad de juvenil y que, bueno, comentando con vuestro director de metodología y responsable de la base, Benito Rubido, hablaba de mantener la relación con ellos más allá de la etapa juvenil, ¿no? El caso del Río, de Iñaki Leonardo, de Borja Pita, en fin, varios jugadores que tenéis ahí. ¿Cuál es en este sentido, o nos puedes confirmar tú en ese sentido, cuál va a ser la política del club? Pues sí, mira, Sergio Otero, que era pues, uno de los jugadores emblemáticos, porque cuando fue la llegada del club, él ya jugó partidos de segunda B y tuvo la mala fortuna de en aquellos momentos de que llegara yo y dejara de participar, porque los últimos partidos con Miguel Tena él estaba jugando y desde que yo he llegado he explicado el porqué, se lo he explicado también a él, y porque consideraba que él no tenía que estar en aquellos momentos, en aquella situación en el equipo. Pues, el año pasado también ha tenido una lesión importante, de la cual se ha recuperado. Yo creo que tiene, que es de ese perfil de jugadores que tiene calidad para poder hacer cosas. Problema de... Lo comento con vosotros porque se lo he dicho a él, a la cara, a él, a su madre, a su madre. Yo eso se lo he dicho a ellos sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso lo puedo comentar. El problema es si se piensa que con una jugada en el equipo de división de honor de juveniles y porque metió un gol maravilloso le llega, eso y nada es todo lo mismo. ¿Qué golpes muy mal? Perfecto. Eso y nada es todo lo mismo. Cuando tú vengas a entrenar con el primer equipo, mátate. Mátate a trabajar. Mátate a correr como un desgraciado, como los demás. Y si encima tienes ese don que Dios te ha dado, esas virtudes que tú tienes y que las tienes, no tengas duda de que puedes ser jugador. Hay más circunstancias, pero no tengas duda. Si tú, te vuelvo a decir, eres de los que vas en el pelotón de cola trabajando, si tienes no tienes precisamente, como digo yo, el trabajo por alimento y te piensas y todas estas cuestiones, pues lo vas a tener complicado. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas yo no te voy a esperar. Así de claro te lo digo. Ni le voy a decir al entrenador que tiene que esperar por de nada. Hay un caso, por ejemplo, de un jugador que tiene la cabeza extremadamente bien amueblada. Luis Rodríguez Chacón. Él llevó un palo importante cuando esta temporada vio que no quedaba en el primer equipo. Y yo se lo dije. Es que, ¿dónde va a estar tu crecimiento aquí? Si tengo a Armental, si tengo a Dani Valo, de arrancada, estoy hablando de arrancada, todo pasado, yo el lunes a las 10 de la noche acierto 15 aciertos sobre quiniela siempre. Después, antes no. Entonces, de arrancada, sal a jugar. Hazte importante en algún equipo. Demuestra en tu entorno, demuestra que mereces más. ¿Cómo no se te va a seguir? Era un poquito más esa la pregunta, más que a nivel individual, Carlos. Claro. ¿Qué solución, digamos, o qué cuál es el futuro de toda esta gente con respecto a su relación con el club? Si la va a haber. Ferrol Terra. Vamos a dejarnos de hablar. El Racing no de Ferrol no es el fútbol de Ferrol. Es un club más importante del fútbol de Ferrol. El fútbol de Ferrol son mucho más cosas. Si todos tenemos claro que lo que queremos, si para poder conseguir algo necesitamos de todos en todos los sentidos, los jugadores tienen que tenerlo claro. No es un paso atrás ir a jugar al Somozas o ir a jugar al Aromo, no es un paso atrás. Es un paso tan importante que tú te vas a sentir jugador. Yo en algunos casos de estos os puedo decir, yo siempre decía, pero vosotros cuando yo voy a ver un jugador, ¿vosotros creéis que yo suelo fichar jugadores que no juegan ni un solo partido? Estáis de coña. Si no juegas un partido, ¿dónde te veo? A no ser que tú tengas unos números de atrás, que no es el caso de los chavales jóvenes, ¿dónde te veo? Normalmente,
Tú tienes que ponerte en el escaparate, tú tienes que salir, tú tienes que jugar. Y dices, coño, mira este que bien lo está haciendo en tercera. Fíjate cómo ha jugado tantos partidos. Te vas a sentir importante, vas a aprender y vas a hacer que los demás te sigan y te vean, con contrato o sin contrato del Racing. ¿Por qué? Porque si eres tan bueno, evidentemente el Racing que te tiene más cerca tiene la obligación de seguirte y de tratar de incorporarte si lo estás haciendo tan bien. Y si no, es mucho más fácil para nosotros controlarte aquí que para uno de fuera, por mucho que venga de fuera. Y te vas a marchar, no sepa dónde parar. Hombre, pues en principio, pues aquí hay equipos importantes que desde esos equipos, estos jugadores que tú dices que pasan de división de honor de juveniles, yo creo que es a donde tienen que ir, donde tienen que madurar y donde tienen que dar ese paso. Y luego decir, no, es que el Racing no me da... No, pues que el Racing tiene unas exigencias que no son las de esperar por ti en estos momentos. Ojalá, si yo tuviera claro que hay un jugador en estos momentos en división de honor de juveniles, que es, claro, para jugar en el primer equipo, no dudes que lo cogería, pero donde vaya que estaba en el primer equipo, porque entonces ya estábamos viendo las diferencias. Y no nos olvidemos de una cosa. Después de una liga completa, las clasificaciones también dicen algo. Y vuelvo a decir, exigencias del primer equipo claras, ascenso de tercera lo antes posible, mantener la categoría mirando para arriba en segunda B. Ahora estoy hablando, vamos a tratar de ir al fútbol profesional. Nuestro siguiente equipo en división de honor de juveniles no es faltar a nada. Es decir, el año pasado salvó en la última jornada, y este año, en principio, nos ha salvado la cancelación de la categoría. A lo mejor nos salvábamos, pero tampoco, desde luego, tan sobrados no. Es decir, no hemos jugado por el segundo o tercer puesto de la liga ninguno de estos dos últimos años. Queda claro, para los jóvenes, o tiramos la puerta abajo o hay que buscarse las habas claro. En Ferrol y Comarca. Si no, puedo decirles cosas afuera. Muy buenas, que son unos chavales maravillosos. Estamos encantados de... Sí, pero eso va por un lado y esto, ha quedado claro. Esto es fútbol profesional, esto es otro. Perfecto, perfecto, Carlos. Bueno, comentaba antes que a los tres cuartos de hora hicimos, bueno, no una pausa, pero sí un relax en cuanto a toda esta materia. Cada vez tenemos aquí algunas preguntillas más para Carlos, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito, si nos perdonan la gente que nos está viendo y nos aguantan, vamos a dejarlo un poquito para el final, porque estoy seguro que en otras cuestiones, tanto Mano como Juanma como David, que tenía algo reservado por ahí para Carlos, aunque no sea mucho su área, ¿no? De lo que más sientes tú, ¿no? De la parte de la grada de los aficionados, ¿no, David? No sé si antes Manu y Juanma tenéis algo más para Carlos. Bueno, yo una pregunta muy, muy breve, Carlos, porque creo que hemos hablado bastante de la plantilla ya, de cara a la próxima temporada. Y a mí me gustaría también tocar el tema del cuerpo técnico, porque hemos visto las últimas temporadas que esté el entrenador principal que esté Emilio, esté Tena, esté Aire, esté Ricardo, más o menos la estructura del cuerpo técnico se mantiene. Dentro de esta profesionalización que está llevando a cabo el club, ¿está prevista la incorporación de alguna figura más a ese cuerpo técnico en la próxima temporada, por ejemplo? Es posible. Es decir, yo te vuelvo a decir lo mismo. Mira, cuando yo llegué en segunda B, el año que descendimos, lo fácil para mí en aquellos momentos hubiera sido, pues probablemente cargarme, cambiar. Igual que traje un entrenador, que traje a Ricardo, pues cambiar. Ricardo me lo pidió traer a otra gente con él. Yo en el Lugo, 11 años, el segundo entrenador estuvo 11 años. Los mismos que estuve yo. El preparador físico estuvo 9. Vale. ¿Por qué? Porque es que yo creo que los que estamos en casa no somos peores que los de afuera. Si encuentro algo mejor fuera, pues si puedo lo traigo. ¿Por qué? Porque es que mi objetivo me da igual con los de casa o con los de fuera. Así de claro lo tengo. Yo prefiero, además eso en mi trayectoria como en la gestión deportiva siempre lo he tenido claro. Yo prefiero de mi ciudad, prefiero de mi comunidad autónoma y prefiero que sean buenos futbolistas. Si lo tengo aquí y lo puedo pagar, es lo primero que quiero. Si no lo tengo aquí y tengo que traerlo fuera, lo traigo de fuera. Me da igual. ¿Por qué? Porque por encima de todo está el objetivo del club. A donde queremos llegar, porque es bueno para todos. Vale. Entonces, un poco en esa situación, lo mismo le pasa al cuerpo técnico. Entonces, aquel año ya fue, vino un entrenador nuevo, como fue Emilio Larraz. Yo le he explicado lo que había. Bueno, pues empezamos una nueva etapa. Vale, la valoró, se consiguió la acción. Vale, ahora vamos a un ciclo nuevo.
pues están en la misma situación que está la plantilla y el cuerpo técnico, en el aire. ¿Se puede tomar decisiones? En todos los sentidos. Yo no me gusta engañar a nadie, he hablado con ellos y digo, no, no, ahora cerramos esta temporada, con relación al futuro, hablaremos. Con relación al futuro, hablaremos. Vuelvo a decir, yo procuraré decir a las cosas que yo haya podido ver desde dentro, las sensaciones que tenga. Claro, vosotros pensar una cosa y decir, bueno, yo ni yo acierto siempre, ni yo tengo todo claro. Bueno, yo tengo a veces sensaciones dentro, veo cosas, vale, pues en función de esas cosas tengo que tomar las decisiones dentro de lo que encuentro en el mercado. Os vuelvo a decir, solo tengo un objetivo claro, el objetivo que se me ha marcado para tratar de conseguirlo lo antes posible, por encima de cualquier decisión. ¿Estoy contento con la gente que está? Estoy contento. ¿Quiero más de todos? De mí el primero. Es decir, yo el día que algo me dé igual, Manolo, eso creo que se lo he comentado en algún momento, el día que algo me dé igual, cogeré el coche, me marcharé para casa, daré las gracias, diré adiós y no volveré más. No puedo llegar a Ferrol y no morder y no competir y no querer conseguir algo más. ¿Y lo consigo muchas veces? No, porque me equivoco muchísimas veces. Pero de lo que no me equivoco y de lo que hago todos los días es morder todos los días por la mañana cuando llego, porque igual no me da nada. Y eso es lo que quiero para todo. Está claro. David, comentaba yo que esa parte tuya, ¿no?, que representas hoy aquí un poco más, bueno, no sé si de manera generalizada, pero sí desde donde tú lo ves, ¿no?, del tema de la afición y de los aficionados, ¿no? No voy a decir una queja, pero sí que seguramente en la parte de comunicación, digamos, ¿no?, del club durante todo este tiempo, no sé si, Carlos, esto te afecta directamente. Yo creo que a lo mejor no es tu parcela, pero si nos puedes dar tu opinión, creo que David tiene alguna pregunta por ahí para ti. Sí, a ver, efectivamente, yo no sé si Carlos serás la persona que mejor puede responder a estas cosas, pero ya que tenemos la oportunidad de hablar con alguien que trabaja dentro del club, pues yo, es una apreciación mía esta, la de que parece un club doble el Racing, ¿no? Como que hay una parte, la que estáis vosotros, que es la parte deportiva, la parte de gestión deportiva, etcétera, y económica, y luego parece la parte administrativa y de comunicación. Entonces, yo no sé cómo ves, cómo encaja esta parte, este tema de la organización deportiva con la social, con el tema de comunicaciones del club de cara a la afición, que al final es una masa importante de gente y un sustento bastante importante dentro del club. Entonces, parece que sí, desde que estáis vosotros, desde que están los nuevos dueños, etcétera, hay un intento de tener unas comunicaciones más, digamos, por decirlo de alguna forma, más del siglo XXI, en las redes sociales, etcétera, pero parece como que no se da el paso definitivo, ¿no?, a que haya siempre un contacto directo con la afición, que nos vayan contando desde el club, los que no tenemos ni idea o los que no solemos hacer entrevistas con vosotros directamente, cómo estamos informados en el día a día del Racing, sobre todo en las partes importantes, cuando empieza la temporada, cómo se está planteando, qué fichajes se están sondeando, cómo se está planificando las cosas nuevas y durante el año. Por ejemplo, te pongo un tema concreto, del centenario, por ejemplo. Sé que se canceló el partido de Sevilla, luego no pudo haber el concierto de Amaral por cuestiones de salud, pero nosotros todavía no sabemos nada. Me refiero un poco a eso, a que hay una desconexión del club con la afición, que yo creo que a día de hoy se nota, y en general la afición lo nota, un poco desconectados de lo que está pasando, de cómo se plantean las cosas. Bien, y me voy a meter en otro charco, ¿vale? Yo concibo el club, donde decir, cuando estaba en el Lugo, lo concibo como algo completo, todo, con distintas partes, pero todas las partes, para que esto pueda ir para adelante, tienen que tirar en la misma dirección. Y todas las partes son necesarias, no unas más que en otras, evidentemente los jugadores tienen un... No, pero se necesita, se requiere, es casi imposible que si todo el mundo no tiene claro que para conseguir un objetivo remamos todos en la misma dirección, yo creo que el objetivo se va a retrasar en conseguir si se llega a conseguir. Dicho eso, te digo, mi llegada al club es parcela deportiva, es de la que me preocupo. Nadie que me ha preguntado creo que pueda decir, a mí no me gusta mucho salir en los medios de comunicación, no me ha gustado nunca, no me gustaba cuando era jugador, vamos, ya después menos, y sigue siendo la misma cuestión. Lo cual no significa que cuando alguien me ha solicitado alguna cuestión, yo no conteste y no digo claramente lo que pienso. Lo que tú dices,
hablar de programar o cuestión. Yo, en mi caso personal, a cualquiera, en cualquier sitio, no necesito nada oficial, en la calle, en la puerta, donde quiera, o de manera donde me citen, encantado de la vida. Me gusta, porque el fútbol es mi vida. Vale. Que yo te vaya a decir a ti, o a cualquiera, ¿a quién estoy sondeando en el mercado? En la vida. De mí, en la vida. Pero ese de mí en la vida, ni a ti, ni al presidente, ni al propietario del club, ni a ninguno. Ni a ninguno. Y eso yo ya lo he dejado claro desde el día que me comprometí con Ignacio Rivera para ir al Racing de Ferrol. ¿Por qué? Pues porque desde que se empieza a hablar hasta que se firma el contrato, pasan tantas cosas y tanto tiempo y hay tantos intereses por el medio que yo no voy... Mira, hay, vosotros lo sabéis, hay muchos agentes que filtran de manera interesada, el Racing está interesado en este, me han llamado y cosas de esas, y yo, en un porcentaje muy alto, os garantizo que jamás he hablado con ellos de esos jugadores. Hay algunos que te mandan un correo con 50 jugadores que ni tan siquiera los llevan, y que entonces, como te dicen que te han mandado una lista al club, con el correo de 50 que ya han hablado contigo y que tú lo estás valorando. Nada que ver en la cuestión. Cuando yo tengo que hablar con alguien, no te preocupes, que yo me busco la vida para hablar con alguien. Pero siempre le digo muy claro una cuestión. Hasta que esto está firmado, no se hace público. Porque no quiero generar falsas expectativas. Yo entiendo que los medios digan porque eso es vuestro papel. Y a mí eso no me parece absolutamente mal, para nada. Lo que no puedo es poner en mi boca lo que estoy haciendo y luego que no se consiga. Voy a ver, coño, vaya porcentaje que tiene este. Está hablando con 54 y resulta que no es capaz de fichar a ninguno. Es que hay muchas circunstancias. Hay el entrenador que quiere un orden, hay el jugador que tiene unas prioridades de otros clubes antes que el nuestro, hay muchos que me hacen el escudo, pero por detrás dice, yo me hago el escudo, pero si me da lo mismo que los de fuera, que no es lo mismo. Hay muchas cosas dentro. Vale, pues esto forma parte del fútbol. En el momento en el que yo tengo la firma en el papel, automáticamente os garantizo que además vosotros sabéis que Lina tiene allí una lista con todos los nombres que han puesto de los medios y que automáticamente va a ir. Ese es mi papel. De verdad, ni al propietario del club le digo con quién estoy. A veces me lo dice, pero hombre, digo, es lo que hay, el animal lo tienes que coger con lo bueno y con lo malo. Esta es mi manera de trabajar y es en la que creo. Porque no es la primera vez que hablando con algún jugador se ha adelantado otro club, porque como ya vio manifiestamente que había un interés por nuestra parte, porque yo lo había dicho, pero claro, entre que yo te digo que tengo interés, entre que estoy tratando de sacarte lo más barato que puedo, y pues también hay un tiempo, que es que hay unas negociaciones por medio. Y en el momento en el que abiertamente alguien dice algo, pues a lo mejor otro te lo coge y lo he perdido. O digo, pues entonces, de esas cuestiones es porque no lo digo. Ahora, con relación a que cualquier persona se acerca junto a mí, me llame, me diga, me pregunte una cuestión de esas, yo siempre he tratado de estar disponible para todo el mundo. En cuanto a lo del centenario, en cuanto a los medios, en cuanto a esas cuestiones, yo te digo, lo comparto contigo. Pero es que yo lo que me... Yo fui jugador del Racing, de lo que me siento muy orgulloso. Llegué a ser capitán del Racing en algunos momentos que estuve en el Racing durante un tiempo y yo guardo un sentimiento especial de cómo me trató el Racing. Me he sentido... Yo tengo algún recuerdo que yo tuve una lesión el primer año que estuve cedido por el Celta junto con Vicente, tuve una lesión a final de temporada. Yo aún conservo aquí en mi oficina, de donde estoy hablando ahora, aquí en la estantería, la cinta que todo el personal cercano al club, una cinta de casera, aquellas antiguas, me mandó y lo que me dijo, siendo un jugador cedido. Yo esas cosas no las olvidaré nunca en la vida. Vale, cuando yo llego al Racing, cuando me proponen ir al Racing, hombre, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto a lo que es el Racing, si fuera por una cuestión económica o deportiva, mi gestión en el Lugo tampoco me voy a engañar, digo, fue buena. Los resultados están ahí, gusto o no guste, fue buena. Vale, entró un nuevo propietario, los he hecho a los estados, también es normal, es una empresa, no pasa nada. He tenido ofertas para ir a clubes de a nivel competicional más alto, he tenido posibilidades, digo, no lo hice. Bueno, hay un momento que se presenta esa situación, que hablan conmigo esta gente y me presenta una idea, vale. Y yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene? Si estoy diciendo que no a otras categorías y en otras situaciones y con otras posibilidades que vayan ahí. Ahora, vuelvo a decir, en los 2 años que yo he estado en el Racing de Ferrol, y bueno, descendimos,
A mí el Racing me ha tratado muy bien. La gente de Ferrol me ha tratado de manera excepcional. No sería justo no valorar de manera preferencial, pues decir, tomar esa situación, ¿vale? Pues me incorporo. El reto es complicado. Cuando llego al Racing y veo lo que hay dentro, ¿cómo es el Racing por dentro? Sinceramente, os lo digo, no me duele prendas. Yo es que llegué ahí totalmente engañado, ¿eh? Totalmente engañado. El Racing, lo fundamental, entre comillas, que es pagar puntual, lo ha tenido siempre. Porque la familia Sevilla cumplió con todo el mundo. Pero lo que es un club profesional, entre comillas, desde mi modesto punto de vista, que es del único que hablo, yo he visto cosas dentro, a nivel de jugadores, a nivel organizativo, a nivel cuestiones de estas, que no son propias, que ni si me pasaba por la cabeza que pudiéramos estar así. Claro, tú llegas y encima el equipo desciende. A ver qué empezamos. Hay que sacar dinero para poner para empezar, porque todo cuesta, porque nada es gratis, porque nadie quiere hacer, y está en su derecho a hacer nada de manera gratuita o no cuestión de esas. Y hay unas prioridades. Claro, yo digo, primero, plantilla, por daros que el primer año hubo 19 que se fueron a la calle, que no se les ofreció el contrato, 19 de 22, que es un número considerable. Vale. ¿Campo de entrenamiento? A eso que tenemos le llamamos campo de entrenamiento. Mi madre querida. Todavía no se ha arreglado. ¿Se va a arreglar? Probablemente sí. Todavía no se ha arreglado, Con todo lo que conlleva para todos. Bueno, gracias de la amabilidad de algunos clubes que cuando llueve mucho nos llamamos por la mañana y nos dejan ir allí a sus instalaciones. Ya más a negro, más cosas de esas. A ver, que somos supuestamente un club. Y claro, tú me dices ahora, información a lo que realmente es un soporte. De hace poco decíamos todos, ¿qué es el fútbol sin aficionados? A ver, ¿qué coño es eso? Es un partido de entrenamiento. No, vale. Los aficionados, los del sentimiento, los que realmente sufren de verdad y quieren ir al Racing, ¿cómo no les vas a contar? ¿Pero qué te cuesta informarlos? De decir, ¿qué me cuesta a mí? Ay, ¿cómo lo hacemos? Eso habrá que regularlo de alguna manera. Eso habrá que llevarlo para adelante. Bueno, a ver, lo que tampoco puede ser esto es una casa sin puertas. Porque somos una empresa, porque somos un club, ¿vale? Pero lo que también tenemos es que buscar la forma para tratar de dar eso que se espera de una entidad como es el Racing de Ferrol. Y ahí creo, sinceramente, que no estamos a la altura para nada. Que estamos muy lejos de esa cuestión, que cometemos errores groseros, impropios de una entidad con el prestigio que tiene el Racing de Ferrol y ante una afición, pero en tercera división si había algún campo que iba más gente de Ferrol que de los que estaban allí del pueblo jugando contra no. A ver. Oye, que eso también exige. Claro, yo que tengo la a veces, bueno, que veo los partidos ahí en un sitio ahí en la grada, como os he dicho, a veces es que yo tengo que ser crítico con lo que hacemos nosotros. Es que no pasa nada por reconocer cuando lo hago mal. La afición del Racing no nos lo recriminó prácticamente nunca. Y le hemos tenido ahí y ha arrimado el hombro. Hombre, nosotros tenemos obligaciones con esa gente. Y ahí, sinceramente, creo que tenemos un campo muy grande donde ya realmente tenemos que tratar de ponernos en esa situación. Tenemos que tratar de dar respuesta a eso por la importancia, por el prestigio, por lo que se merece esa parte, a pesar de que también esa parte tiene que comprender que aunque tú tengas la voluntad y la gana, hasta ahora también te encuentras que en lo que sería la transición normal de un año más en segunda B, si no hay esto, bueno, pues imaginaros, el 30% de paro, todo lo que hay económicamente, lo que conlleva para el club, lo que también te va a limitar en ciertas cuestiones. Pero que nadie tenga duda de una cuestión. No siendo como se debe de hacer, yo estoy accesible. Para que, es decir, a mí no hay que pedirme hora, ni hay que llamar con nadie, no. A mí hay que abordarme donde quieras, que yo te voy a dar respuesta con sinceridad o lo que sea, diciendo que tengo muy claro, y además que yo solo comento la propiedad, que esa parcela es necesaria, sobre todo por eso, para tratar de que realmente unos con otros arrimemos el hombro, cada uno en su sitio, para conseguir el objetivo, porque si no, no se consigue. No puedo acudir a la afición cuando las cosas me van a venir aquí y animar como sea o en el último momento. No, a la afición tengo que darle más cosas porque realmente tiene una parcela importante que se la merece y se la ha ganado. Y es de ella.
Damos fe, Carlos, y constatamos que a nivel personal tuyo es así. La parte de la comunicativa siempre, al menos este medio, has atendido cada vez que te hemos requerido, y entendemos que a nivel institucional, por tus palabras, pues haría falta un poquito más de desarrollo de este tema, ¿no? Sin duda. David, creo que quedó contestada la pregunta, no sí, sé sí. si iba en ese sentido. Chicos, si tenéis algo más para Carlos, aprovechar, porque tenemos aquí pendiente y no quiero prolongar mucho más esta charla, que aunque está siendo muy fructuosa, ¿no?, con Carlos, pero bueno, vamos a ver si tenéis algo más, si no, damos directamente paso a las preguntas de los aficionados. A ver, que vosotros ya sabéis que yo soy un tío temperamental, que lo he sido toda la vida y que a veces, como me cojas, pues te puedo morder, porque, pero es que me muerdo a mí mismo. Pero claro, yo es que si no tengo eso, yo no engaño a nadie, es decir, no trato de engañar a nadie. Si no tengo eso, pues los que viven conmigo y trabajan conmigo, pues ya conocen al animal como es, pues con sus virtudes y con sus defectos. Oye, pero claro, eso a mí me va y... Claro, si me coges en un mal momento, pues a lo mejor te muerde, ¿qué coño me estás a mí contando? Pero bueno, normalmente ya te digo... Lo que hago es lo que creo. Es decir, lo que propongo, las decisiones que tomo son porque creo firmemente que son las mejores que puedo tomar para el objetivo. Y eso reconozco que me equivoco muchas veces, pero como no tengo mala intención en la equivocación, pues lo asumo, me rebelo en contra y trato de hacer otra cosa. Y la gente que me viene a preguntar algo, que no tenga ninguna duda, que no sé si estará contenta o no estará contenta, pero que yo respuesta la he dado siempre. Carlos Mouriz en estado puro, no nos cabe duda. Ya sabes que siempre he sido así. Damos paso, ¿verdad? A los comentarios. Sí, por mi parte, sí. Mira, Carlos, casi nos retornan en la conversación, pero hay alguna de todas las que tenemos por aquí, selecciona por aquí un par de ellas que yo creo que son obligadas. Una. Nos pide, lo tenía por aquí anotado. Creo que es Ángel Velo, si no recuerdo mal, que hagas una valoración, o si puedes hacer una valoración de los 2 años de Mouriz, un balance del rendimiento de Emilio Mouriz. Ángel Velo. Hombre, del mío es fácil, porque ya os he dicho lo que pienso. Perdón que me trabé la lengua, de Emilio Larraz. Emilio Mouriz, ¿no? Menudo trabalengua. Claro. Igual, de Larraz, Carlos. Claro, es decir, vamos disculpa. A ver. Emilio es una muy buena persona. Yo creo que es un punto importante, es una buena persona, es una persona comprometida, es un gran trabajador. Es una persona con ganas de que el Racing crezca, que yo creo que en general pues, ha llegado también a la gente, que ha llegado a un momento difícil y ha hecho todo lo posible, con aciertos y equivocaciones como todo el mundo, y que ha cumplido los objetivos. Entonces, a partir de ahí, pues sí, a uno les caerás mejor, a uno les caerás peor. Yo hay días que digo, joder, ¿por qué no cambia ya de jugador que tenía que cambiar? Pero lo digo ya arriba. Bueno, pues sí. Bien, vale, pero los objetivos los ha cumplido y creo que la imagen que él ha trasladado o que él da de lo que es el Racing de Ferrol, pues es una imagen seria, es una imagen de una persona honrada, de lo que trata de ser, oye, ni más ni menos, y bueno, pues yo creo que es buena, porque los objetivos los ha cumplido y como persona, pues es una persona que vale la pena. Después podemos entrar, si me gusta más su manera de jugar, si me gusta menos, hemos cambiado de sistema en diferentes momentos. Bueno, pues escucha, era muy malo antes de Payo Saco, muy bueno cuando llegamos a la fase de ascenso, muy bueno cuando le ganamos al Pontevedra en casa, que parecíamos aviones, muy bueno cuando le ganamos al Ibiza, muy malo cuando perdemos con... Bueno, pues como todos los entrenadores tienen sus días, como todos, pero bueno, en el conjunto, pues bien. Yo estoy, francamente, pues en ese sentido estoy contento con él. ¿Quiero más? Sí. Si esa es la cuestión, apretar más, sí, más, por supuesto. Pero lo que os dije antes, es consecuencia de él y de todos. Pero hasta ahora muy contento con él. Contestado lo de la RAF. Mari Arias Fernández, 2 preguntas. ¿Cuánto presupuesto, más o menos, dice, valora el club para la próxima temporada? Y si se piensa en tener un filial. No sé si a corto, medio o largo plazo. Empiezo por la última. ¿Tener un filial? De momento no. De momento no, porque bueno, si estamos en segundo...
sigo teniéndolo muy claro, tan claro como cuando manifesté públicamente mi decisión de reducir el número de equipos en la base nuestra. Sigo pensando que el equipo filial del Racing de Ferrol tiene que ser la comarca de Ferrolterra. Lo tengo muy claro. Igual que nosotros tenemos que tener una serie de jugadores, tratar de tener los mejores, tratar de potenciar que haya más equipos, no solo en el Racing de Ferrol, en División de Honor o en las mayores ligas, en la base. No ver a los demás equipos que compitan ahí como un rival del Racing, sino como un compañero, como un aliado del Racing. Y que los equipos que tienen, pues en preferente, en otras categorías, en tercera división, donde sea, que esos tienen que ser nuestros viveros de esos jugadores que puedan pasar allí y que vengan para el Racing. Eso yo entiendo que eso tendría que ser nuestro equipo filial. Yo en mi vida de jugador siempre tuve un equipo referente, que era Leibar. Es un equipo pequeño, un pueblo pequeño. Estuvo en segunda vez, estuvo en segunda, está en primera. Leibar siempre cumplía. Era un equipo que nunca hacía grandes aspavientos, pero que cumplía siempre. Los que jugábamos siempre sabíamos que lo que Leibar te decía, el Leibar lo cumplía. El Leibar, como los equipos vascos, los jugadores quieren estar allí. ¿Por qué los nuestros no quieren estar o se quieren marchar de Ferrolterra? O sea, el que se quiera marchar, que se vaya. Porque vale más tener un jugador que realmente quiera estar contigo, aunque sea peor, que tener a alguno contigo que es mejor y no quiere estar. Claro, lo que tiene que tener claro esa gente es eso que os he comentado antes. Que nadie te va a regalar nada. Que el primer equipo tiene unas exigencias altas, que no sé si las conseguiremos, pero que tenemos que pelear por ellas. Y de ahí, pues los jugadores que vayan a la comarca de Ferrol es donde tiene que ser nuestro equipo filial. ¿Para qué quiero yo un equipo compitiendo con el resto de equipos de comarca de Ferrol? Pero vamos, ¿qué sentido tendría? No lo veo. Y con relación a la otra pregunta que era... Presupuesto, sí. Presupuesto estimado para la temporada. En estos momentos, lógicamente, se está mirando. ¿Por qué? Porque lo que no va a hacer el Racing es dejar de pagar puntualmente el último día de mes, que es lo que hizo antes y lo que ha seguido haciendo en estos momentos. ¿Qué sucede? Que no tenemos claro los ingresos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque estamos todos ante una situación de incertidumbre muy grande. Entonces, a veces tú tienes que llamar a la gente para pedirle que te ayude. Ahora hay que llamar antes de hacer el presupuesto a la gente para decir, ¿y tú vas a poder hacer algo con nosotros? ¿Vas a poder echarnos una mano? Y cuando tú sepas eso, poder tratar de lo que vamos a hablar. Porque, claro, es muy fácil decir, vamos a hacer, no, vamos a ser consecuentes con la realidad que somos, con lo que vivimos y, bueno, con la situación social que vive todo el mundo, pues, lógicamente, es decir, algo habrá que hacer con los socios, algo habrá que, bueno, pues son fuentes de ingresos complicadas. Bueno, si es complicado, no nos engañemos y a partir de ahí hagamos los números claros, si ya le corresponde a quien le corresponde, y bueno, pues trataremos de que sea, lógicamente, lo más amplio posible, pero dentro de una realidad que es la que es. Si conseguimos igualar el presupuesto de este año, yo creo que ya nos podríamos dar un canto en los dientes, porque las circunstancias han cambiado terriblemente. Y no cabe duda que cambiarán para todos, ¿no? Bueno, nos quedamos con que ese filial pasa por el resto de clubes de Ferrolterra. Y el tema del presupuesto pues está por ver, no cabe duda, y más en la situación que no sabemos todos cómo va a venir, ¿no? Aunque creo que ya habías comentado, bueno, Guadilo, de lo que hablaste con Juanma y con Manu. Luis de la Fuente Blanco pregunta, ¿el objetivo para el año es segunda B Pro o es playoff directamente? Yo creo que eso lo volveré a contestar, pero creo que ya lo he contestado. Vamos a ver. El objetivo es liga de fútbol profesional. Fútbol profesional. La liga pro esta sería el mal menor. Porque si no es que habremos descendido. Tampoco nos vamos a engañar. Es que ese es el razonamiento. Claro, cuidado que nos han puesto unas trampas en el medio del camino muy considerables. Es decir, si no nos metemos en la pro, es que habremos descendido. Y si nos metemos en la pro, hombre, mi objetivo de antemano no es la pro. Mi objetivo de antemano es tratar de ir. Claro, es complicado. Hombre, fijaros, si es complicado que me están montando ahora una liga en 18 jornadas donde me dicen hay 100 equipos.
va a haber 24 o 25 filiales. Y van a clasificarse 30 equipos para jugar la fase de ascenso. Vamos a ver. 30 equipos para jugar la fase de ascenso para 4 plazas a la Liga Pro. Vale. Y después, el cuarto, el quinto y el sexto, otros 30 equipos van a pelear por 10 plazas para entrar en la Liga Pro. La Liga Pro son 40 equipos. Pero me estáis a mí diciendo que alguien puede pensar que un equipo filial, su equipo principal, no va a hacer un esfuerzo en estos momentos para que su equipo filial esté en esa Liga Pro como mínimo. Hombre, claro, y esos tienen una diferencia. Su presupuesto no sale de las ayudas de los ciudadanos de al lado. Su presupuesto sale de la estructura del primer equipo. Y el 75% del presupuesto del primer equipo está cubierto por derechos de televisión. Con lo cual ya sé que no van a gastar 30 millones un equipo cualquiera en fichar al Ranieri este, no. Pero poner un par de millones para confeccionar una plantilla, para estar como mínimo en la Pro, yo creo que eso es muy sencillo para esos equipos. Y si hay 25 equipos o 23 equipos en segunda B, filiales, perdón, 20 había este año, más 3 que se puedan incorporar, yo os garantizo con esa Liga Pro, ojalá me equivoque, va a haber como mínimo 15. Y si hay 15 equipos, para entrar en esa Liga Pro solo quedan 25 plazas. Y para 25 plazas, ojo lo que hay. Porque claro, si a ti te toca en ese grupo de 18, Castilla, Atlético Madrid, Getafe, como decir, los tres filiales madrileños, te tocan los de arriba de Gijón y no sé qué. Cuidado, cuidado donde te puedes ver, ¿eh? Porque eso es con el apoyo económico que tienen. Hombre, tienen unas posibilidades. Y nosotros estamos diciendo, el resto estamos diciendo, uy, 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 que tenemos un problema económico muy importante. Bueno, pues va a ser una liga muy difícil. Claro, pues ojalá que el mal menor sea quedarnos en la Liga Pro. Yo digo, bueno, pues que el mal menor sea ese. Pues estaré encantado de la vida en cuanto a decir, bueno, pues mira, dentro de lo que hay, pues bueno, pues vale, estamos en la Pro para la siguiente temporada. En lo que os he dicho este año, el objetivo era salvar la categoría, no renunciamos a nada. Bueno, pues el objetivo será estar en la Pro, evidentemente, porque si no es que habremos descendido, aunque sigamos en segunda B. Pero si puedo, si pusiéramos, yo a la gente, mi objetivo claro sería tratar de ir al fútbol profesional, que es el objetivo que nos marcamos todos. Miguel nos pregunta si cree Carlos Mouriz que la comarca de Ferrol puede sostener un equipo en el fútbol profesional. Tal como es su aspiración, ¿no? Habla de, bueno, de cómo es la aspiración del club, ¿no? Atendiendo a la, pues a no, la situación no. geográfica y demás. No sé si me he explicado mal. A ver, lo voy a aclarar. Yo lo que digo es que en la cantera, el filial, esos jugadores, es decir, ojalá tengamos, porque salen buenos. A ver, de Ferrol han salido muy buenos jugadores, ¿eh? Han salido muy buenos, algunos han llegado al Racing y otros han ido fuera. Han salido, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que hace mucho tiempo que nuestros mejores jugadores se nos están yendo enseguida para afuera. Se nos están yendo enseguida para afuera. El que se vayan enseguida para afuera no depende solo de que el Racing los quiera o no los quiera. No, no. Depende también de la voluntad de las personas que quieran que su hijo sea jugador del Racing y de la situación que tenga cada uno. Claro, si yo te digo, mira, es que el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, que no es el caso del Celta de Vigo o el Valladolid, es que te paga 600 euros al mes o 500 euros para tus gastos, te paga la carrera, te pone una vivienda, te hace no sé cuántas historias. Yo quiero ser del Racing, pero si me das esto, porque se lo da aquel, y yo te digo que no, tú qué coges, te llevas al hijo y dices, es que el Racing no apuesta por estos jugadores. No, mira, no es que no apueste. Es que yo no puedo pagarte estas cuestiones aquí. Aquí la casa es la tuya. Claro, aquí la ayuda... Es decir, no tengo esa cuestión para el fútbol base. Yo no puedo pagar salarios en el fútbol base. Pues eso es lo que hay. Ya bastante tengo si alguno que viene de Coruña le puedo regalar el bonus del bus porque arregle con alguna compañía para que me los traiga. Esa es nuestra realidad. El siguiente paso es, vale, pues si jugadores de ahí salen equipos de la comarca de Ferrol, Narón, Somoza, lo que sea, vale, y... Pues es un paso lógico, vale, pues a eso voy. Pero no pretendo tener un equipo, ojalá pudiera tener un equipo en segunda B o más arriba de Ferrol, sería estupendo. Yo lo que pretendo es tener 3, 4, 5 jugadores dentro de lo que es el club, porque yo creo que un club sin jugadores
que entiendan su comarca, lo que es cada sitio, es complicado. Es decir, es complicado. Yo he sido futbolista y me he ido fuera. Y cuando yo jugaba por dinero, las verdades, las cosas como son, que tanto sentimiento ni que tanta historia. No, no. Yo jugaba por dinero. ¿Cómo juega un futbolista profesional? Por dinero. Vale, me voy donde más me pagan o donde creo que puedo estar mejor. Vale, una vez que llegué allí, yo lo que quiero es jugar y quiero ganar. ¿Por qué? Porque si gano, pues normalmente o tengo primas o tengo cuestiones de esas. Claro. Pero si pierdo cuando he jugado fuera, yo estoy fastidiado por perder. Pero, hombre, si hay que salir a dar una vuelta andando, pues se va a dar una vuelta andando después del partido. Así lo he hecho, no, no. Yo soy de Lugo, es mi ciudad, siempre he estado, he manifestado que estoy encantado de la vida aquí. Vale, cuando yo jugaba en el Lugo, si perdíamos en casa, mi novia sabía que no se salía. Yo, mi mujer, sabe perfectamente que no hay calle, pero ya sabe que no se habla en casa, que no se puede decir ninguna cuestión de esa. Porque si salgo a la calle, mi compañero, mi amigo, con el que ando habitualmente, vaya, ahora que no valéis para nada, que sois una banda, que no le ganáis a nadie, vaya desastre de partido que has hecho, ya no solamente es como me lo tomo yo, es como me lo hacen tomar los que viven conmigo, los que han estado en el campo viendo lo que yo hacía. Claro, tú eso, si no lo tienes en un equipo, si tú solamente tienes jugadores por dinero, escucha, olvídate, olvídate de conseguir grandes cosas, porque lo que pasa en el País Vasco, de que esos jugadores quieren ser de allí, no pasa en el resto de las comunidades autónomas en general, ¿eh? Y en la nuestra realmente es que no pasa, es complicado eso. Y entonces, si tú no tienes esa esencia dentro, si tú no tienes al jugador de casa, si tú no tienes al Pablo Rey o al Alex López o al Diego Rivas que te diga, chaval, ¿pero tú qué te crees? Que nosotros hemos jugado por ahí, que nosotros, pero tú, que esto es de otra manera, que esto, que tú estás aquí jugando con la ilusión de una gente de aquí. Es decir, tú no puedes pedirle a la gente que estamos por lo que estamos, siendo todos honrados, que lo valoren, que lo tomen, que lo vivan como alguien que realmente cuando sale de su casa es su gente, su casa, su cuestión. Y yo por eso digo, ojalá se pudiera tener toda la gente así, pero eso es una hipótesis que no. Yo me daría por contento realmente con tener, pues eso, 4 o 5 jugadores, en el momento los tenemos, porque han venido de vuelta, porque Diego Rivas ha venido a arrimar el hombro, porque Alex López ha venido aquí pues a echar una mano, porque le sobraba donde estar y ha venido a echar una mano para ayudar a la formación de los jugadores. Bueno, a muchas cosas, a arrimar el hombro. En ese periodo de transición, sí tenemos que conseguir esa realidad de esos 4 o 5 en el 11 titular, pero porque se lo han ganado siendo de aquí. Y ahí es donde realmente creo que tendremos el sostén para poder estar ahí arriba y porque es necesario para gestionar un club. Quería, antes de despedir con lo último de los aficionados, hacer mención a esta publicidad, digamos, que estáis viendo todos a lo largo de la transmisión, ¿vale? De una serie de negocios locales, ¿no? Que en algún momento dado pues, nos han apoyado y que hemos querido, durante esta retransmisión y alguna otra que ya hemos hecho y lo seguiremos haciendo en el futuro, darles también este apoyo, este granito de arena de que salgan aquí en pantalla y muchos de vosotros podáis verlos, ubicarlos y saber dónde podéis apoyarlos, ¿no? En estos momentos que para el negocio local, para todos, ¿no? Pero para el negocio local que hasta ahora han estado cerrados, pues devolverles un poquito esa gratitud, ¿no? Por ahí lo habéis visto. Vamos a terminar, Carlos, soñando, ¿no? El lema del club, uno de los lemas del club es siempre, ¿no? Soñar con el Racing, ¿no? Y tenemos aquí una pregunta que casi, sí, es una pregunta, pero bueno, una afirmación casi para terminar, ¿no? Para terminar soñando, ¿no? ¿Cree Carlos Mouriz que vamos a ver algún día al Racing en primera división? Sí, no tengo duda. No puedo ser más rotundo, vamos. Pues seguiremos soñando para que sí, para sí, que sí, sí no, sea. No, que sí, yo, que sí, además no lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, sí. Mira, además os voy a decir por qué. En eso yo creo que tiendo a ser siempre práctico en las cuestiones y bueno, cuando Ignacio Rivera y su gente compró el Racing y habló conmigo y me habló de estas historias para ir, pues eso, donde estaba el Racing y cómo es esta cuestión, vale, piensa, pero vamos a ver. Mi primera pregunta hacia él fue muy sencilla, pero vamos a ver, con un empresario del prestigio que tú eres,
para que compre el Racing. Porque puede ser presidente del Deportivo, puede comprar cualquier otro club, porque es patrocinador del Lugo, del Celta, del Deportivo, del Valladolid, mil historias de esas. Y él me contestó, porque me dijo, hombre, será más fácil que te pongas, si tú quieres tener una propiedad en un equipo que ya está en la élite, que es, hombre, mucho más llamativo, que te vengas a meter en este fregado. Porque a fin de cuentas, los equipos pequeños durante mucho tiempo son una buena hipoteca. Beneficios presentan pocas veces. Por lo menos hasta donde yo conozco. Entonces, su contestación fue realmente, para mí, fue importante, porque me dijo el hombre, dice, mira, Carlos, por una razón muy sencilla. Primero, porque un pariente de él tuvo una relación personal con Ferrol y ese sentimiento, pues él quería mantenerlo, con lo cual, pues había una cierta relación personal pues, con la comarca de Ferrolterra. Pero en lo deportivo, él dice que él siempre que se metió en un proyecto deportivo, le gusta arrancar los proyectos desde abajo. Él arrancó con un equipo de Moto3 un buen día, pero ese equipo de Moto3 ya ganó dos campeonatos del mundo. Esto era una conversación personal que yo tenía con él, cuando a ver por qué iba a ir yo al Racing de Ferrol, qué sentido tenía él. Bueno, y claro, que a mí que me explicara por qué se metía él, cuál era la cuestión. Y entonces decía, mira, es probable que Demar Márquez, cuando no ganaba, cuando empezó, nosotros ya estábamos con él, seguimos con él, seguimos siendo patrocinadores. Fíjate lo que ya lleva ganado. Probablemente los siguientes campeones del mundo que lleguen a ganar en motos salgan de la escuela que ellos tienen. Porque ese era el proyecto. En su día, en aquellos momentos, me acuerdo que me dijo, mira, nuestro otro proyecto fue la Fórmula 1. Cogimos a Carlos Sainz cuando no era nada, cuando era un chaval de nada, que no, vale, y le hemos apoyado y hemos estado con él. Y nuestro objetivo sería, nuestro deseo, es que sea campeón del mundo. Fijaros de cuándo estoy hablando, de la primera vez que tuve una conversación con Irafe, que yo no le conocía de nada. Y campeón del mundo. Y vamos a hacer todo lo posible para que sea campeón del mundo. Si me meto en el Racing ahora, tú no pienses que yo me meto en un proyecto para pasar el rato. No tiene sentido. Yo nunca he hecho eso. Entonces, si los otros proyectos, mis dos grandes proyectos, que son las motos y los coches, están en la élite como están, y ahora arranco desde abajo, aunque sea con el paso atrás, que fue la caída tercera, y arrancar desde ahí, no sé cuándo lo conseguiremos. Pero mi ilusión, y estoy convencido que lo voy a hacer como los otros retos que me he planteado en la vida, es llevar al Racing en primera. Claro, si a ti una persona como Ignacio este te dice esto de esa manera y con ese convencimiento, un paisano como yo, ¿qué le voy a decir? Pues convencido quedo. Con lo cual, realmente comparto con él, no sé si lo conseguiremos, porque son retos difíciles, porque esto es fútbol, porque dos y dos no son cuatro, porque hay muchas circunstancias, pero os garantizo que al día de hoy estoy convencido, tenemos que salir de la segunda B lo antes posible. Tenemos que salir a como sea, tenemos que llegar a primera. ¿Por qué? Porque es el reto que nos hemos marcado. Ilusión, llámale como quieras. Pero la ilusión yo es con la que me levanto todos los días, ir dando paso a paso, pero con ese objetivo claro, que es el que me ha contado y realmente que me ha convencido en su momento para decir, bueno, pues oye, pues vamos a tratar de embarcarnos en esta y a ver si podemos de alguna manera arrimar el hombro para conseguirlo, que sería una satisfacción personal, pues, para mí, muy grande y profesional, desde luego. Mejor contestada imposible la pregunta de Ultrasancos, era que me olvidaba de comentarlo, porque ya habéis escuchado a Carlos Mouriz. Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, muchas gracias por habernos desvelado estas conversaciones entre Carlos Mouriz e Ignacio Rivera antes de tu llegada a Ferrol. Y vamos a soñar, como decía este oyente, y vamos a confiar en la propiedad, que según tus propias palabras y las de Ignacio Rivera, su intención es no llegar al fútbol profesional, que también paso a paso, sino algún día que el Racing esté en la primera división. Creo que es lo que todos deseamos. Muchas gracias, Carlos. Te despedimos aquí y bueno, desearte a ti y a todos los tuyos que estéis bien de salud, que en estos momentos es lo más importante. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros y eso, soñar. Esto es una de las grandes cosas que tiene el fútbol, que te permite soñar, pero no soñar desde la ilusión. Soñar con la ilusión de conseguir un reto, de llegar a un objetivo, siendo realistas, sabiendo lo que somos,
pero no por ser pequeño, no por tener menos cosas, te priva de poder tener la ilusión, las ganas, la voluntad y la disposición de tratar de conseguirlo. Qué que bueno, que sea. Todos, que muchas gracias. Gracias. Chao, Carlos, chao. Gracias. Pero despedimos gracias. Aquí también esta charla, hemos despedido a Carlos Mouriz y bueno, chicos, ¿qué os voy a decir? Pues una charla súper amena con el director deportivo del Racing de Ferrol, creo que es súper jugosa también. Bueno, esos problemillas que hemos tenido ahí en el inicio con este directo nuevo también para nosotros, y daros las gracias también a vosotros, ¿vale? Mano Amor, contamos bueno. Volver a tenerte por aquí con nosotros, ya lo hacemos casi antes semanalmente y ahora pues con un poquito de menos frecuencia en todo al verde. Un placer tenerte aquí, Manu. Juanma, ¿qué te voy a decir? Sí, Manu, perdón. Nada, te iba a decir que gracias a ti, otra vez gracias a Carlos, que me parece que ha sido muy claro en todas sus explicaciones. Y una vez más, gracias a Miguel, que no se le ve ahora mismo, está detrás de las cámaras, pero sí. Que hace un trabajo importantísimo y es imprescindible también en todo. Ahora vamos con él, al capítulo final. Gracias, Manu, de verdad. Juanma, nada, te decía que gracias por estar aquí, que gracias por seguir esa actualidad día a día del Racing, ¿no? Que sabemos que, bueno, es justo decirlo, ¿no? Que has estado ahí en cada partido, sí. En cada desplazamiento prácticamente y, sí. Y bueno, nos volvemos a ver por aquí, por este medio. Hablamos, gracias, muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, gracias a ti, Manel. Hasta luego. No, hombre, faltaría más. Y David, el multiusos, como ya hemos bautizado en nuestra redacción, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, muy bien. Además, un gusto hablar con Mauriz, porque otra cosa no, pero claro, 100%. Entonces, ha sido un gusto hablar porque... ¿no? Esperemos que haya servido también lo que tú planteaste con el tema de la comunicación de los aficionados. Yo creo que sí. Nada más. Decía Manu, y con toda la razón del mundo, gracias, Miguel, que nos oyes, que estás ahí detrás... Y que muchas gracias por echarnos una mano para que no tengamos que estar pendientes de lo que es la realización. Un abrazo desde aquí. Chao a todos.